porque cada uno de los aliados es el tema del programa, centrado básicamente en el tema del programa electoral de las elecciones del 20 de diciembre. Y como se dice, bueno, un poquito resumido, pues en general, bueno, parece que hubo buenas experiencias, algunos no, otros decían que, bueno, poco habían podido contactar por ahí, hay que tener en cuenta las circunstancias de tiempo, el hecho de que nosotros estamos en un proceso en pausa 100 bastante endogámico de intentar arrancar, otros nodos sí que decían que habían tenido contactos con organizaciones sociales, con partidos políticos, en fin, en general se sacó una buena conclusión de lo que se había hecho durante ese proceso. Entonces, luego, lo que tenemos aquí básicamente era, después hizo un documento y una declaración que dio lugar a bastante debate, al final se terminó concretando en figura ahí al final, y salen una serie de propuestas que básicamente nos han permitido intentar mantener coordinación con los otros grupos, con el tema de la extensión, con la comunicación, ser más bidireccionales, tener también una interrelación constante con los representantes institucionales, el grupo entre comillas de diputados, y continuar con el tema del programa electoral, pero centrándonos básicamente tenemos hasta ahora y tocando aquello en lo que se hubiera apreciado algún defecto, errores, algunos vacíos, a lo mejor había algunos matices que se mencionaban que no estaban contemplados como tales en el programa, pero bueno, que básicamente ser, con perdón, un poco conservadores, mantener el programa electoral y aplicar lo que incluso se habló, pues, se hizo una propuesta para que gente que se apuntase a un grupo de voluntarios para presentar la brevedad con lenguaje más asequible, se hizo la propuesta, texto corregido con propuestas de algunas modificaciones que se someterán al conjunto del grupo de programa. Y luego a partir de ahí seguir recogiendo aportaciones de colectivos, más allá incluso del tema del programa electoral. Se incidía también mucho en la cuestión del programa corto, la cuestión de la comunicación y el impacto en campaña electoral y de cara también a posibles pactos que se preverían, ¿no?, de previsión ya de coaliciones, una coalición electoral. Pues subrayar aquellos aspectos que se consideraran estratégicos, fundamentales, y a partir de ahí pues, funcionar tanto en campaña como en el proceso de confluencia electoral. Y ya por último, lo que se nos habla es aquí esto de coordinación con otros grupos, sobre todo lo que he dicho antes, con el grupo de comunicación y con los representantes institucionales. Sí, me acuerdo. También está disponible para las gentes si tenéis algo. Bueno, en este caso, no sé si vamos a pasar ya a las propuestas o lo dejamos para el final, porque se supone que es un poco la cuestión de ratificar, ¿no?, hoy el documento, las propuestas para la Asamblea. Era Seguridad Popular, pues propone que si el acuerdo programático de confluencia electoral lo permite, el tiempo para ello, los candidatos de esta propuesta se conformen mediante elecciones primarias y que el grupo se llamará programático. Sobre las elecciones primarias, finalmente, lo que se recoge es aquí una propuesta ya de la Asamblea, que en este caso, en este momento, no habría elecciones primarias. Esa es la propuesta a ratificar con los nodos. Y en este caso, si se ratifica por todos los nodos, está la propuesta base, se mantendrían las primarias, validarían las primarias del 20 de diciembre. Esa es, digamos, la propuesta que sale de Valladolid. Y el acuerdo asumido en la Asamblea de Valladolid. En este caso del grupo, de programa, contenidos y áreas sectoriales. Sí, bueno, de todas maneras, la propuesta de que no hubiera primarias no es necesaria, sino que es una propuesta de la Asamblea. Entonces, a mí me gustaría saber, porque Luis Baró, que es la única persona con representación en Izquierda Unida, ha votado a favor de que hubiese primarias cuando ha estado en todo ese proceso. Y ha estado allí, y ha estado en Unidad Popular, y ha sido protagonista importante de todas las negociaciones de Unidad Popular,
y cuando ha ido a la reunión de Izquierda Unida ha promocionado las primarias, cuando habíamos quedado que no teníamos tiempo, porque yo también soy partidaria de las primarias, pero estamos en una situación en la que hoy deberíamos de estar negociando ya, y estamos con el culo al aire. Y eso nos sitúa en una situación, perdón por la redundancia, de tremenda inferioridad con respecto a con quien tenemos que negociar, que es con la familia. ¿Es eso lo que se busca? ¿Qué es lo que está pasando? No lo entiendo, no lo entiendo, no sé lo que has hecho. Si se me permite un tiempo de puntualización, yo también tengo preguntas. Era puntualización, si me permite, nada más. Pues simplemente, en el caso de ser unas primarias, que evidentemente, viendo el contexto de Unidad Popular, se entiende, se sobreentiende, y además es que no cabe de otra manera, que no son unas nuevas primarias de Unidad Popular, no de un partido y una organización política determinada. Para que es que eso tendría que estar en ese contexto y repetirlas una y una vez más dentro del censo y las condiciones que la Unidad Popular. Es decir, no cierren tú. ¿Seguro? Casi me encerraron en el hospital, casi me encerraron en el hospital. Unidad Popular, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Y si no se defiende eso, entonces estamos haciendo un doble juego. Eso es evidente. Era una opinión cultural. No, a ver, yo es que tengo una de preguntas, como yo soy perdido, no soy izquierda unida, soy simpatizante, y no me convocan a nada de eso. Y igual tú tienes más. Es que me acabo de quedar sorprendido, porque no pensaba yo que la situación estaba así. ¿Entiendes? El tema es, ¿dónde sigue? Luis Valor ha ido el sábado a la reunión del CPR porque por Unidad Popular. No. No. Bueno, vamos a ver. Si tenemos personalidad, ¿es quién toma palabras? ¿Quién toma palabras? Es por. Pues vale, venga, yo tomo palabras. Venga, voy a aportar bien. Voy a hacer algo bueno. Pero se ha hecho un vale. Yo sí, tengo que hacer. Luis, Sergio y María, ¿no? Sí, yo voy a preguntar. ¿Dónde? O sea, Luis es el representante, entiendo, de Unidad Popular. No. No. ¿Quién era el representante? Era otro chico que fue a crear. No, estoy hablando del nodo de Cantabria. Ah, vale, es el representante del nodo de Cantabria de Unidad Popular. Y entonces, parece ser que el sábado ha habido CPR y Luis, como miembro del CPR, de Izquierda Unida, no de Unidad Popular. El tema es que Luis tiene que acatar el tema de que es miembro de representante del nodo de Cantabria, nosotros mayoritariamente, porque así se dijo en la asamblea, de que no hay primarias y en otro foro parecido, que no es lo mismo, plantear la contraria. Con lo cual, nos deja un poco el culo al aire de los demás. Eso hablando un poco en plata. Sí, eso yo lo entiendo así. Sí. Vale, Luis. Vamos a ver, por alusiones. En primer lugar, yo creo que el proceso este iba a ser sencillamente, tenemos ahora unos anexos, los anexos se tienen que ratificar, no se tienen que ratificar, y tenemos el punto 4 como primarias. Veo que el ataque empieza desde el principio, no me lo esperaba. Entonces, propongo que se vaya solucionando lo de los anexos y cuando se llegue en primaria, daré yo las explicaciones pertinentes que tenga que dar. Sin embargo, sí que quiero matizar una cosa muy concreta, solamente luego lo matizaré y lo extenderé más. Llevamos desde los inicios defendiendo que Izquierda Unida es una cosa y Unidad Popular es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando nos interesa, ya no es otra cosa. Lo dejo ahí. Pensar y recapacitar. Espero que luego, cuando sean primarias, cuando salga el punto de primarias, primaria. Fernando ha presentado y ha dicho el anexo número 1, entonces tenemos una metodología. Cada uno habla del anexo y se aprueba luego uno a uno, o cada vez que termine un anexo, se ratifica o no se ratifica, como queráis. Yo creo que es mucho más operativo si se escoge un anexo, se pide votación, si se aprueba, o sea, si se ratifica o no se ratifica. Gracias. Ya te puedo apuntar, pero así. No, yo parece que yo creo que se ha generado una situación complicada, que sí que deberíamos a lo mejor resolverla. Porque la situación esta, yo creo, de pedir primarias en un sitio,
Entonces, bueno, pues aquí ha generado pues que eso se tiene que hablar. O sea, a lo mejor se tiene que hablar como primer punto. Hay un punto 4 como primer punto. Está punto 4, está primario. Entonces, porque hemos empezado aquí, entonces lo primero que se tiene que hablar es que no contesta. Luis, pide palabra. Yo entiendo mi posición, igual que te lo ha dicho la madre. Yo creo que si se está exigiendo aquí algo, pues a lo mejor debemos debatirlo si debe ser así o debe ser así. Yo planteo que si aquí se ha planteado eso, pues que a vosotros también cambiemos los puntos. Si es necesario cambiarlo, pero que también lo decida una, que lo decida la gente. Vale. Sí, es una puntualización. Óscar ha entendido que esto de las palabras lo planteó Luis, yo no lo recuerdo así. No recuerdo que fuera Luis que lo planteara. O sea, que Luis sea apoyar a uno, bueno, pero no recuerdo que fuera alguien lo planteara. Y las primeras de las que se habló en el CPR fueron que esto, bueno, presentaron seguramente todavía peor. Lo que se planteó fue que fueron unas primarias cerradas de Izquierda Unida. Lo que se planteó fue eso. De hecho, repito, vamos, no tengo ningún interés en defender ni a ninguna otra persona. Vamos, pero creo que no fue Luis quien lo planteó. Y se habló de, porque cuando se dijo primarias, se dijo, abre un proceso, no da tiempo, no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo sabes que dijeron eso? Y la persona que hizo el planteamiento de las primarias, yo entendí que se refería a unas, porque se dijo, primarias cerradas. Yo no sé si tú ya te habías ido. Yo no sé si Luis lo recuerda así. Pero vamos, eso fue lo que yo entendí. Bueno, yo creo que hay que debatir primero este punto, porque yo entiendo que la de Luis, desde el punto de vista de la popular, vamos a tener todos personalidades múltiples y entonces vamos a aceptar que estamos aquí hablando solo de unidad popular. Pero yo creo que hay valores que están por encima de esto. Cuando uno defiende una cosa, la defiende en todos los aspectos de su vida. Me vale, a mí no me vale, es que la vida una cosa y en otro sitio otra. Y a mí me parece muy grave y yo no quiero continuar en esta organización si esto no se queda mal. Y después a mí me parece muy bien que sea de Izquierda Unida. No me importa, es en serio, estamos en Izquierda Unida y nos vamos a presentar a las primarias y además las vamos a ganar. Lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro. Porque yo estoy muy cambiado. Yo también. Estoy muy cambiado. Estoy muy cambiado. Porque me parece que ha sido un traidor y un desleal. Cuidado con las ofensas, ¿eh? Es una descripción. Yo no he nunca a nadie. Es una descripción de la yo realidad. Yo argumentaré. Lo primero hay una propuesta. Se empieza por las primarias sí. Y yo argumentaré. Es una cuestión de valorar vale. Lo que ha pasado. Y a mí, vale. Eso yo lo entiendo como una traición. Vale. Lo entiendo como una deslealtad. Es una descripción. No es un insulto. Has vale. Actuado. Vale. De una forma desleal. Vale. Es la descripción de un hecho. No te he llamado vale, nada. Vale. He dicho la acción. La acción es desleal. Es así. Espera. A ver, Fernando. Bueno, metodología, no metodología. Yo, en todo caso, una de dos. Nos sentamos en este punto, jugamos con todos y al final decidimos. Lo digo porque, por ejemplo, el anexo 1, que es con el que habíamos empezado, de los grupos de trabajo, luego conecta mucho con el anexo 4, que es, por ejemplo, donde viene la hoja de ruta electoral. Porque luego, o sea, lo que hace una propuesta que viene del grupo, del programa, después es cuando ya viene, que es posición lo que se formula después en la asamblea. Porque, bueno, una de dos, o vamos, nos sentamos como estábamos ahora, tema, por ejemplo, primarias, o si no, yo creo que hacemos todo, pero al final hacemos lo otro. Parece que sale un poco como el tema de el objeto es ratificar, pero evidentemente hay debate, además parece que es mucho un tema para debate, a lo mejor deberíamos ir debatiendo y de algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, claro, empezar a sufrirme cuestiones. Dice Mariana que se propuso unas primarias para la izquierda. ¿Quién? Una primaria cerrada. Ah, sí, eso fue lo que se dijo. Sí. Creo recordar. Sí. Lo que pasa es que eso que se llevaba muchas cosas y a lo mejor no. No, pero si tengo que poner la mano, seguro que sí. O sea, que... Bueno, a mí me llega a hacer eso. Las personas que han estado en el CPR me han dicho que yo preguntase ¿qué primarias? ¿Pero primarias para qué? ¿Para la Izquierda Unida o para la Unidad Popular? Hay que organizar un censo, hay que ver el fondo de sacar herramientas y ahora mismo el tema es que no lo vea el encaje de ninguna manera. Es que claro, ahora mismo se supone que mientras nadie diga lo contrario, la Unidad Popular está bien, no está ni muerta ni enterrada.
y en estos momentos venimos marcados por el tema de la el tema de la Asamblea de Valladolid y anteriormente de las elecciones del 20 de diciembre, tal como se dice aquí. Se dice, si no hay nuevas primarias, lo que se propone es que se den por válidas las realizadas antes del 20 de diciembre. Es decir, unas primarias de un partido romperían completamente el tema de Unidad Popular. O sea, eso sería decir, ha desaparecido Unidad Popular. Que yo sepa, ahora mismo, aquí y en todas partes, por lo menos en el resto de España que yo conozca, se está respetando este acuerdo y así vamos, y sigue existiendo Unidad Popular. Lo demás es entrar a la bipolaridad. Evidentemente, yo cuando soy militante de Izquierda Unida, soy militante de Izquierda Unida. Cuando soy miembro de Unidad Popular, porque en este momento me se maneja el término militante, soy de Unidad Popular, pero defiendo lo mismo, quiero decirte, porque no puedo entender que yo lleve a Valladolid, hoja de Valladolid, unos acuerdos, una propuesta de acuerdo, que evidentemente está sujeto a ratificación, pero es una propuesta de acuerdo y aquí luego venga con otra cosa diferente. No lo puedo entender. Yo lo siento, o sea, es que entonces, y más cuando encima ahora saltarse el tema de las primarias, ¿qué implicaría? ¿Cómo hacemos unas primarias? Porque yo digo, en el mejor de los casos tendría que ser las primarias de Unidad Popular, en el mejor de los casos, pero es que eso es inviable en estos momentos, tema censo, tema... O sea, si alguien está apoyando unas primarias de Izquierda Unida, entonces esto lo está tirando a la basura. Me parece muy bien, pero por favor, que no represente ningún foro a Unidad Popular. Claro, es que la persona que lo dijo no tiene ni siquiera por qué formar parte de la Unidad Popular ni saber lo que se abrió en la Asamblea de Valladolid. Obviamente. Bueno, hombre. ¿Puede saberlo? Estamos hablando de. Bueno, estaba yo con la palabra. En el CPR, creo que, en fin, si se está en el CPR, en fin. Entiendo que, y sobre todo cuando se está tratando estas cuestiones, hay que tener un gran conocimiento. Hay una cola. Hay unos acuerdos de Unidad Popular. Es algo distinto. A Izquierda Unida, pero relativamente, es algo que engloba Izquierda Unida y otras organizaciones independientes. Y en estos momentos el calendario electoral viene marcado desde Unidad Popular. Hemos tenido una asamblea, esa asamblea se ha dado conocimiento al grupo institucional, a Izquierda Unida, se le ha dado encima el poder, digamos, para negociar la coalición, cuidado, la coalición, pero se han pasado estos acuerdos. Y desde Izquierda Unida Federal nadie ha dicho no a esto. Por tanto, si no se ha dicho no a esto, seguimos con esta hoja de ruta. Lo que no podemos empezar ahora es que yo sabía, no sabía, dije, no sé, o yo soy aquí, esto, y por otro lado lo contrario. Esto es lo que tenemos. Y a mí que me expliquen cómo que esto lo vamos a hacer. Unas primarias de Unidad Popular. Lo demás, ahora mismo no me encaja. No me encaja. Si no, esto es coger y decir, en Cantabria hay alguien que ha dicho tal. Y esto decidió en un CPR, ni siquiera en la asamblea, que lo vimos el otro día. Tuvimos una asamblea. Se podría haber planteado esto, no, en un CPR que se extendió hasta el infinito y más allá y que ya se toma la decisión cuando ya a lo mejor no había ni cuadro ni nada y entonces se dice, venga, ahora vamos con primarias. En fin, parece que las circunstancias nos llevan a discutir este tema. Creo que es mejor. Había apuntado a Luis que tenía la palabra, ¿vas a decir algo? Vamos a ver, entonces entiendo que la propuesta que ha hecho Sergio, que se empieza por el punto 4 de primarias, la aceptamos todos, ¿no? Bien, vamos a ver. Como antes he dicho, tanto Izquierda Unida como Unidad Popular son entes diferentes. En primer lugar, la propuesta que se hizo dentro del CPR, un órgano interno de Izquierda Unida de primarias, no fue mía. Eso lo primero, que quede clarísimo, no fue mía. El que yo votase a favor no quiere decir que fuese mía, no fue mía, eso es uno. Entonces voy ahora a dar unos motivos por los cuales me posiciono ante unas primarias en este proceso, sabiendo lo limitado que estamos de espacio y tiempo. Los motivos es porque la forma de anterior de elegir, de hacer unas primarias, entre comillas, que no fueron comillas, precisamente no fue un modelo ni de democracia participativa ni de transparencia. Y mi propósito simplemente en estos momentos, pido que no se me interrumpa, por favor. Y mis propósitos en estos momentos es, desde luego, que sea una propuesta de una real democracia participativa y transparente. Vamos a ir ya a los documentos que vinieron de allí. Vamos a ver qué se dice, se está diciendo que en Valladolid se dijo no a las primarias, no se dice, aquí se ha dicho y lo he visto en varios lugares.
en el grupo de trabajo en el que yo estuve y en unos otros también, en el cual es el proceso participativo, en el último párrafo sencillamente viene, y lo voy a decir, entendemos también que en caso de no realizar primarias, debe darse por válidas las realizadas ante 20 veces. En caso de condicionante, un condicionante, en caso que no se celebre en ninguna, porque aquí si veis los documentos, y si veis los documentos más extensos, se dice, y como se dice en todos los documentos de unidad popular, que los nodos tienen la soberanía, y los nodos deciden. Ahora, voy a más, yo no estoy hablando del nodo, yo hoy aquí no tenía por qué estar hablando de esto, porque yo estaba hablando en un órgano interno de Izquierda Unida, de Izquierda Unida, no de Unidad Popular. Unidad Popular que haga lo que quiera y que considere lo que quiera. De Izquierda Unida. Eso por un lado. En el otro lado, lo siento mucho, Marian se ha equivocado. No eran unas primarias cerradas. La propuesta era unas primarias abiertas en las que participasen afiliados, simpatizantes, y se ofrecía a la gente de Izquierda Unida, de Unidad Popular, que no fuese ni simpatizante, ni afiliado, lógicamente que era unida, el poder, se le ponía la herramienta que tenían disponible para el voto telemático, Izquierda Unida, con el único condicionante que mandase un correo a la organización para poder dar de alta, para poder participar. Única y exclusivamente se haría uso de ese correo para la participación en esta primaria. Automáticamente se desharían de ese correo si no tienen el consentimiento de la gente que quiere. Eso fue así. Voy a seguir. Yo también estoy muy cabreado. Mucho además. Yo con algunos de vosotros llevo años trabajando aquí, con otros meses. Cuando a mí se me plantea algo, yo no me posiciono. Yo no me posiciono si no consulto a las dos partes. Si no consulto a las dos partes que lo ha sucedido, no me dejo envenenar. Yo no me dejo envenenar. Porque a mí me viene venir Merche a hablar más de ti. Y yo vendré y diré, Merche, es cierto que tú has hecho esto. Y lo yo ya constato con lo que me han dicho y lo que tú me has dicho. Y luego me posiciono. A mí nadie me ha preguntado. Nadie. Se me ha puesto a parir. No he entrado al trapo. He tenido que envolverme la lengua. Se me ha puesto a parir. Muchas cosas. Se me ha puesto a parir. Bien. No terminó, continúo. Voy a ir otra vez a lo mismo. En ese WhatsApp que está ahí, se dice que una compañera se ofreció de candidata. Hostia, la fiabilidad de esa expresión, como sea la misma persona la que os dio la información por la cual me estáis avasallando, deja mucho que desear. Isabel Crespo se ofreció para traer la metodología de unos grupos de trabajo que se van a crear, que son grupos de trabajo, que es un grupo de negociación, primarias, programa y campaña. O sea, se ofreció a elaborar la metodología. No es lo mismo que ser candidata, ¿verdad? Pues lo mismo. Comparativa, comparar si el veneno no es el mismo. El veneno que se han metido no es el mismo. Vuelvo a recalcar que yo... Esto ha sido dentro de Izquierda Unida y ha sido un posicionamiento dentro de Izquierda Unida. Ahora, Fernando, te lo digo claramente, doy la cara, aquí estoy, doy la cara, ¿sabes por qué voy? En concreto, en la historia esta, es decir, yo nunca he defendido lo contrario en Izquierda Unida que lo defiendo aquí. Yo nunca me he posicionado. Nunca me he posicionado dentro de la Unidad Popular, no a las primarias. Por lo contrario, llevo pidiendo esta asamblea desde el día 2 de mayo. Y se ha ido retrasando en el día 2 de mayo para hablar de primarias. Se ha ido retrasando, nunca he defendido. Defiendo las primarias siempre. Y soy consciente de que hay un tiempo que está muy limitado, claro que sois consciente, pero quiero que sea un ejemplo. Es más, os lo digo a los dos, presentaros a las primarias. Mi voto lo tenéis porque sé que sois los mejores candidatos, pero la forma de haber sido elegidos anteriormente no fue la mejor forma. Y que no entren risas, no fue la mejor forma, ni la más democrática, ni la más transparente, ni la más participativa. Por ahora termino. Vale, me había apuntado yo porque yo quería decir nada. Yo quería decir una cosa. Así, entreabierto. Sí,
Porque, a ver, yo soy militante de Izquierda Unida, estuve en una asamblea el sábado, era un CPR abierto que me enteré justo cuando salía por la puerta de que era abierto, con lo cual ya me quedé un poco así. Pregunté por activa y por pasiva que si podía ir a ese CPR. Lo pregunté y me enteré cuando salía por la puerta y ya tenía mis cosas pensadas y mis cosas hechas. Era bastante tarde ya. Vale, bien. Yo soy militante Izquierda Unida y participante, colaboradora de UP o llamémoslo X. ¿Vale? Bien, perfecto. No entiendo. Se plantean unas primarias en Izquierda Unida. Desde UP se les plantea una negociación a Izquierda Unida para, oye, pues somos UP e Izquierda Unida, aunque muchos estemos en los dos sitios, pero es lo mismo, nos guste o no, no es lo mismo. Aquí no se está dispuesto a negociar, con lo cual eso ya rompe esquemas. Yo lo veo así, porque ¿qué pasa? Que en Cantabria, porque a Cantabria Izquierda Unida se ha levantado inspirado una mañana y ha dicho vamos a romper esta coalición cuando en el resto de España eso no está pasando. Es más, se están uniendo partidos como MES, como Mareas, como Guillem, o como se diga ya, que ya no son los nombres de todos los partidos que somos. Vamos a ver, Izquierda Unida en Cantabria no ha hecho nada por hablar con UP, y UP se ha hecho por hablar con Izquierda Unida de Cantabria. Se ha propuesto gente que iba a negociar. Oye, nada, aquí se ha hecho un CPR cerrado y se ha tomado la decisión de que vamos a hacer en primarias Izquierda Unida con candidata para hacer grupos de trabajo y todo. Y esto me tengo que enterar yo, que todavía no me ha llegado hasta de ese CPR, que tampoco sé si me puede llegar o me va a llegar en algún momento, porque ya no sé ni a lo que tengo derecho ni a lo que no, ni qué la vida, porque es que yo no sé por qué pago la cuota para que me paguen el sueldo a algunos, porque yo todavía no lo entiendo, sinceramente. Tengo más información de UP sin pagar un duro, y más en el siglo XXI, entonces yo no entiendo nada, no entiendo nada, y creo que esto se está cerrando a las mismas personas de siempre. Y no voy a poner nombres, porque sabemos qué personas son. Pero a mí esto me enfada, porque yo para esa mierda voy al puto PP. Ya está, punto. Y el tipo ganaría dinero. Ay, bueno, lo siento. Joder. Pepa. No, yo ya he mostrado con mi cariño, simplemente era corroborar absolutamente lo que ha hecho mi compañera Merche, Lucía, y lo que ha hecho mi compañero Fernando. Yo también estuve en Valladolid. Creo que el 95% de la gente que estábamos allí, que estamos en toda España, somos IMU, o si no simpatizantes de IMU, o más o menos, en Valladolid y tal. Y desde luego, pues en estos momentos me he quedado muy asombrada de todo lo que ha pasado, de esas primarias en IMU, bueno, de todo cómo van las cosas. No estábamos errados ni estábamos equivocados los que estábamos viendo esto hacía tiempo, no tanto tiempo, pero sí últimamente, que había algo raro, evidentemente, y tan raro, porque mirad lo que hay. Y sobre todo, luego yo he hablado con otra gente con la que sí que tengo cierta comunicación del resto de España, que estuvimos en Valladolid, y desde luego, esto que ha pasado aquí no pasa en ningún sitio. Simplemente eso. Bueno, vamos a ver. Yo voy a ser un poco templado, pero luego dice Sergio que se me va la lengua. Vamos a ver, yo quiero recordar, sobre todo a la gente que no somos de Izquierda Unida, somos simpatizantes, siempre hemos votado a Izquierda Unida y la tenemos mucho cariño, pero no estamos afiliados, porque no consideramos. Y entonces se nos llamó en julio a una serie de confluencias, desde la vorágine, luego hemos estado reuniéndonos, y al final hemos llegado a esto, que yo quería, no entendía que íbamos a llegar. Ha habido yo soy los que pienso de que nos han estado ninguneando a la gente que no somos, ya no soy de Izquierda Unida, como podéis ser vosotros, sino las fuerzas vivas de Izquierda Unida de Cantabria, que bueno, que todos sabemos quién sois o quién es. Y yo lo que pediría es un poco de respeto. A mí me da igual, yo voy a seguir trabajando, si no, no soy un PM en otro lado. Me ha gustado mucho trabajar en comunicación, me lo he pasado bien, he aprendido un montón de cosas y voy a seguir ahí.
Y si Izquierda Unida considera, o la dirección de Izquierda Unida considera de que ya no les hacemos falta, pues yo no me iré para casa, me iré a otro lado. Yo creo que Pepa también, yo no sé si Marcos está afiliado, o Eva, o... pero si estaremos ahí. Lo que yo digo es una cosa, que luego cierta gente, yo, el discurso mío es el mismo siempre, que la gente no quiere participar, no, es que la gente no se le deja participar. Vamos. Y yo lo veo clarísimamente, o sea, cada vez más. Se ha hecho un esfuerzo por parte de comunicación por intentar acercarnos a Izquierda Unida. Como bien dice Lucía, hemos estado hablando de que había que iniciar unas negociaciones para el tema de cómo va a venir el tema de Podemos, que nos van a dar, nos van a intentar dar fuerte, pues todo eso ha quedado ahí, no voy a entrarlas. Cada vez que se planteaba pues hablar con ellos, pues parece ser que era un ente abstracto que no nos quería. Y bueno, y aún así todo, seguimos aquí y seguimos reuniéndonos, yo por lo menos. Yo no sé qué va a salir de aquí, pero he leído los documentos y los que habéis ido a la Asamblea de Valladolid, del punto de la enmienda a la totalidad, que yo no estaba de acuerdo con él, pero bueno, lo acepto democráticamente, en el tema de cuando se habla que UP no es un partido político, es algo más, la verdad es que nosotros nos estamos en desigualdad de condiciones con Izquierda Unida ahora mismo. Y yo soy de los que pienso es, yo no provoco, pero tampoco voy a ser un pardillo. Y yo dije desde la segunda o tercera reunión, yo no voy a ser la muleta de nadie si esa muleta no quiere colaborar conmigo. Allá luego las votaciones como vayan a salir, allá luego la campaña electoral como va a salir, pero que no se diga desde la gente o cierta gente de Izquierda Unida de que la gente no quiere participar, porque mucha gente se ha visto como gente unida popular. Yo tengo conmigo están 5 personas en comunicación y más o menos hemos estado manteniendo el Twitter, el Facebook, toda la información que llegaba de Madrid, se ha mandado a toda la lista de los 110, se ha hecho una votación lo mejor que hemos podido con nuestros propios medios, hay que decirlo, no con los medios de la estructura de Izquierda Unida, porque yo al Plaza de Toledo no he ido ni a votar, porque se ha intentado poner una urna testimonial y no nos han dejado para hacer una foto, y todo eso hay que contarlo, y todo eso lo saben a nivel estatal, ¿entiendes? Entonces, yo no soy la gente de Izquierda Unida, como tú, o como Fernando, como Sergio, ¿qué pensáis? Pero nosotros estamos muy desencantados y muy desengañados. No enfadados, porque si estaríamos enfadados sería, en cierto sentido, que íbamos a buscar algo. Yo lo único que busco es que me lo paso bien con esto. O sea, por eso estoy aquí a las 8:00 y pico y podía estar hablando de cenar a mi querido de 3 años. Pero sin embargo, estoy con vosotros. Yo me lo paso bien. Y luego, pues por el tema de las primarias, yo creo que es un hachazo. Un hachazo a la cabeza. Pero ya no solo a nosotros, sino a la gente de Izquierda Unida, a la gente de Izquierda Unida de paso. Puedo decir a ti y a Sergio. O sea, que no sois cualquier ningunis de Izquierda Unida. O sea, sois gente que ha estado ahí 30 años, 25. O sea, y que pasen estas cosas. Y no voy a entrar al tema organizativo. Vale, Sergio. Bueno, es que son muchas cosas. Vamos a ver, el CPR que había el sábado no estaba en el orden del día de las primarias. Estaba aquí, por eso, no puede pasar a todo el mundo. Aquí el orden del día de la lectura de aprobación del acta anterior, aprobación de calendario, reglamento y proceso de debate. ¿Vale? Eso para que lo sepáis, es decir, que en Ethiopia, en el momento que yo estoy en la dirección colegiada, se habló nunca de primarias, siempre se ha dicho de las primarias que fue el 20D, que siguiésemos con las mismas, que eso es lo que a nivel estatal se había decidido. La misma lista que está aquí era la lista que Izquierda Unida hubiera presentado a negociar con Podemos, o con las confluencias, o con quien hubiera sido. Y eso es la decisión que siempre ha habido. En el CPR se ha cambiado ese paso el otro día. Alguien ha presentado, y alguien ha votado, y alguien ha aprobado. Sin estar en otro día, ¿vale? Entonces, claro, tú puedes modificar esa historia, ¿vale? Entonces, te quiero decir que no es que Izquierda Unida estuviésemos con esa historia, jamás a mí se me ha ocurrido que hubiese habido las primarias.
¿sabes, no? A menos que se hubiera propuesto hace mucho tiempo, pero lo hubiéramos comentado. Lo hubiéramos comentado aquí, diciendo, no, aquí no vamos a quedar a nadie, yo no estoy engañando a nadie, yo creo en Unidad Popular, porque es el espacio más superado, no solamente de Izquierda, también de Podemos y de todos los demás, ¿sabes, no? Y eso llevará su tiempo, su proceso, y a lo mejor ahora pues va más lento, ahora está atascado, pero es algo que yo creo que la boca, además yo cuando el otro día me entrevistó a la televisión, hablé de, soy Unidad Popular, y Garzón Cordaura dice lo mismo, y Sol Cordaura también dice lo mismo, es decir, que nadie se está atascando. El problema es que aquí ha habido un sector de gente que ha propuesto las primarias. ¿Vale? ¿Por qué? Como dice Luis, es que a lo mejor no han sido democráticas las otras para algún sector de gente. Yo creo que han sido súper democráticas las otras, además se votó, sí, que yo creo que más democrático y más popular que ha sido esas elecciones, yo creo que la puñetera vida han sido, ¿sabes, no? A esos niveles, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué sucede eso? Pues eso habrá que preguntárselo a ese sector de gente y a esa gente que en un momento dado pues, lo apoyó y que está aquí en Unidad Popular, ¿no? ¿Por qué eso? Pues bueno, ya lo han dicho, nos ha dicho el por qué. Entonces, yo no estoy a favor de eso, claro, estoy a favor de que se mantenga la misma lista. También se dijo en ese CPR, sin estar yo, que el Sergio no se iba a presentar, que me ha dicho que no. Eso es mentira, yo jamás he dicho que no me iba a presentar. He dicho que yo estaba a disposición de la organización, que lo sepáis todos, y si la organización dijera, oye, pues no te queremos yo primero, pues habrá otra primaria, pero en ningún momento se ha dicho eso, ¿vale? Eso que lo sepáis, ¿vale? Entonces, se están corriendo voces porque interesa correr esas voces, ¿vale? Entonces, yo ya siento que os sentáis ninguneados, gente de Unidad que no estáis y gente independiente que también está aquí. Si yo no quería ser dentro de Unidad Popular, pues estaría aquí, Óscar. Yo estaría en mi casa y no estaría... pues estando aquí a estas horas de la noche, esas cosas, es decir, yo vine a una reunión, he tenido otra, esta mañana está trabajando, es decir, que yo también tengo el tiempo, que yo también por aprecio mucho, ¿no? Entonces habrá que preguntar a esa gente, que está en un sitio y en otro, que por qué. Entonces yo creo que esa gente es la que tiene una bipolarización y no quiere este proyecto para definir eso, para hacer eso que se ha hecho y para aprobarlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que se ha aprobado en Valladolid, que quede claro, es lo que ha dicho Fernando, ratificación de las listas, ¿vale? Ahora, ¿que está negociando Izquierda Unida y Podemos? Pues sí, vosotros los dos que están negociando por arriba. ¿Sabes? ¿Aquí cómo se va a negociar? Pues será Izquierda Unida que tenga que negociar con Podemos. Eso está claro, pero es que hay gente representada de Izquierda Unidad Popular ahí. Que quede claro, ¿vale? Es decir, que Unidad Popular no está representada, está representada. Porque alguna gente, estamos también en Unidad Popular, ¿vale? Es decir, que yo creo que ese sentimiento no se debe tener. Unidad Popular está representada y yo la intención también represento Unidad Popular, porque la defiendo, porque creo que es un espacio superador de lo que hoy tenemos y eso llevará su tiempo, ya lo he dicho unas cuantas veces, ¿vale? Eso no se puede crear de la noche a la mañana, ¿vale? Porque las organizaciones no se crean de la noche a la mañana. A lo mejor esta coalición que se está generando ahora a nivel electoral puede ser el fruto de un guión de esa Unidad Popular que queremos en el futuro. Es que no lo sé, digo, ya lo iremos viendo con el paso del tiempo, pero ahí está, ¿vale? Entonces, y luego otra cosa, Luis, decir que no han sido democráticas esas, desde luego, es tener mucha cara, Luis, y lo siento mucho, ¿vale? Es que me estáis llamando que yo he salido un hecho, o los candidatos que estamos en esta, que hemos salido porque ha habido tergiversación o ha habido manipulación para que salga aquí la lista esta, es muy fuerte decirlo, Luis, lo que estás diciendo, tío. Es muy fuerte lo que estás diciendo, ¿eh? Y yo no sé qué intereses habrá habido de la gente que votó en el CPR para que hubiese primaria, cuando el tiempo es limitadísimo. Estamos hablando de que mañana es miércoles. El día 23 hay que estar cerrada la lista. Da una vuelta. El domingo se tiene que tener cerrada la lista. ¿Cómo vas a lanzar unas primarias ahora? Que la gente tiene que conocer a los candidatos, votarlo, votación presencial. Bueno, es que me parece una locura. No, entonces, bueno, pues alguna interés habrá, ¿sabes? Nada, venga, quiero dejarlo. Yo solo quería puntualizar dos cosas cuando me hagas. Ah, bueno, sí, y lo que quiero es, a partir de este momento, no quiero que Luis sea representante de Unidad Popular, ya lo sé. Voy a hacer esa propuesta, ¿vale? Bien. Eso lo venía. Yo apruebo la propuesta del Sergio y de paso te quiero recordar, Luis, que tú eras el representante del CEN de Unidad Popular. No eras una persona de Unidad Popular que pasaba por aquí o que venía a una reunión, sino que eras nuestro representante. Por eso habló de traición,
por eso, porque eso es que eras nuestro representante, y nuestro representante va a otro órgano y se comporta como si no tuviera ningún vínculo con esto. No lo puedo aceptar. Cuando leas alguna cosa de lo entero, antes del párrafo que has leído, venía un párrafo cortito que decía: entendemos que los tiempos no permiten nuevas primarias, aunque lo defendemos como parte de nuestra esencia. Yo también lo defiendo como parte de nuestra esencia, pero los tiempos no lo permiten. Y eso estaba delante de lo que has leído antes, que solo lees lo del caso de no realizar, pero está ahí. No sé, se acordó que no, que los tiempos no lo permiten. Es que es un hecho. Es que esto lo único que nos hace es atropellarnos y llegar en unas condiciones de inferioridad y de desorganización y de... pues para que Podemos no nos tenga que dar a nosotros nada, no tenga que negociar con nosotros nada, porque no somos nadie. Eso es lo que hace esa maniobra. ¿A quién le interesa esto? Preguntar. Luis, yo te reconozco el enorme esfuerzo dialéctico que has hecho de dar las circunstancias. Estoy de acuerdo en que las soberanías de los nodos, estoy de acuerdo en la horizontalidad, en defender las primarias, es que le has dado la vuelta al suelo. Soberanía es de los nodos, no del CPR de Izquierda Unida, ni hecho además de la manera que se ha hecho, como ahora nos dicen, si no vendría. La soberanía está en los nodos, de unidad popular. Unidad popular, como ha dicho antes, por ejemplo, Sergio, es un espacio que supera e integra, entre otros, otros espacios anteriores, como es Izquierda Unida, donde se supone que Izquierda Unida quería estar. No es un espacio ajeno. No es un espacio donde se ve lo que está diciendo, por ejemplo, Óscar, que nos pasa con lo del CPR, que creamos zonas compartimentadas y lo que decidimos aquí no lo sabe Izquierda Unida. Como está pasando ahora, parece al revés, porque ahora nos estamos enterando de cosas. Yo te mandé un WhatsApp, tal cosa. Y luego encima me empezó a llegar aquí, claro, llegan las cosas, evidentemente. Es que dices, ahora te quejas, es que está llegando, estoy intoxicado y tal. Pero es que, primero, este ambiente no se da la intoxicación. Es que este ambiente no es algo completamente carente de transparencia. Como dicen algunos, es que aquí Unidad Popular es algo más que Izquierda Unida. Es que incluso los militantes de Izquierda Unida, como decía la compañera, estamos completamente alertas porque nos enteramos de lo que nos enteramos y cuando nos enteramos en unos espacios de tiempo como tenemos. Yo me acuerdo con eso. Pero más que defender la horizontalidad de las primarias, defenderlo también en contra. Y yo defiendo las primarias, y las defiendo, claro que las defiendo. Lo que pasa es que un proceso anacrónico de primarias y con unos tiempos como los que nos referíamos, donde ya no es Unidad Popular, sino que es Izquierda Unida, que generosamente habla no sé cómo coño, eso iba a ofrecer más garantías que el proceso anterior. Estoy de acuerdo contigo en que el proceso anterior de las primarias no fue ejemplar, cuidado. Ejemplar no quiere decir que fuera, pues, fuera alterado, que fuera envenenado, que fuera ilegal. Hubo unos tiempos muy limitados y lo que queramos. Pero es que yo no veo que vaya a darnos a tener mejores garantías. Y dadas las circunstancias que ahora todo el mundo está, ¿qué ha pasado el sábado? O sea, ¿qué garantías vamos a tener ahora con un proceso de primarias? Y eso defiende la soberanía de los nodos. No existe. ¿Y qué puede estar diciendo Unida toda plena? ¿Cuántos son 100 y pico militantes? ¿Pueden estar diciendo? Más. Y pueden estar los militantes de todas las organizaciones sociales y políticas que quieran estar en el proyecto de la Unidad Popular. Sin embargo, en el CPR de Izquierda Unida no puede estar. Pues no se ha dicho nada. Habitualmente es cerrado. Entonces a mí me llegan y me dicen, vamos a hacer las primarias, porque un CPR de Izquierda Unida ha decidido. Y digo, ¿cómo? Espera que me desatra tanto y luego te suelto la palabra. Está claro, como decía esta Lucía, entre otros, este proceso está interconectado. O sea, Izquierda Unida es una cosa, Unidad Popular es otra, cuidado. A lo mejor son dos círculos secales. Hay espacios compartimentados, hay espacios donde coinciden esos dos círculos, y otros espacios que son propios. En todo caso, Unidad Popular integra a Izquierda Unida en la medida en que Izquierda Unida voluntariamente ha decidido integrarse y cosas más. Entonces, cuando Unidad Popular en Madrid dijo el proceso, por razones incluso prácticas, por razones de agilidad, lo dejamos en manos, por lo menos lo que es la definición de la coalición en el nivel estatal, hay que tener en cuenta que son las elecciones generales,
en sus líneas básicas, dejamos en Izquierda Unida para que alguien, en su caso con Podemos, que era la principal fuerza política, por la que podríamos denunciar, entre otras, está haciendo no una dejación, está haciendo una delegación por razones sensatas, de pragmatismo y demás. Y eso es lo que se ha hecho. Y ahora vienen los nodos para ratificar, a los nodos para ratificar. Pero si alguien te ratifica, le dicen que ya se ha tomado un acuerdo, y ni siquiera se tuvo que decir la cabeza de plantearlo a la Asamblea, Izquierda Unida, que ahora sí sería Izquierda Unida, como Unidad Popular. Entonces yo ya, ¿cómo quieres que te diga? Me revuelvo. ¿A qué me revuelvo? Y si encima las noticias me llegan con cuentagotas, pues no te digo. Izquierda Unidad Popular ha estado constantemente diciendo hay que tener un contacto para ver cómo desde Izquierda Unida, Unidad Popular, negociamos con Podemos, con ECO y con quien esto sea. Y uno dice, y ahora nos vienen estas noticias desde el otro lado. Y encima tenemos que estar contentos y decir, no, hombre, claro, ¿qué más? Le decimos a estos señores que son independientes, a ver, ¿cómo es la vida? Es que esto es precisamente cambiar el espíritu de Unidad Popular, el de la horizontalidad, que queríamos sacar adelante, por un repliegue otra vez más hacia esos comités cerrados al congresualismo de delegados intermediarios, eso queríamos acabar. Sí. Yo también defiendo la presencialidad, las primarias, la democracia directa, todo esto. Creo que lo hago de una forma más coherente. Vale, tengo yo el turno de la palabra. Vale, otra vez, porque yo, otra cosa que no entiendo. Voy a hacer un organigrama. IU Podemos hacer una coalición abierta a otras organizaciones que nos han ido integrando. Bien. Digamos que son la cabeza pensante, son los que empiezan con la cosa. Bien. IU Podemos es una coalición ya por sí misma, en la que está integrada IU y UP con la otra parte de los militantes, o sea, de los participantes que no son militantes de Izquierda Unida. Va. Y esto que responde a IU Federal y UP Federal. Cantabria, IU, por su buena mano mayor, en un CPR, decide que va a haber primarias. Y nos saltamos todas las leyes anteriores y todas las leyes, no, perdón, negociaciones anteriores. ¿Y qué hacemos? ¡Venga! Cantabria manda. Yo entonces, que salgo de aquí, lo primero que voy a hacer en las redes es gracias IU Cantabria por cargaros UP Cantabria. Pero que en las demás autonomías, gracias a Dios, bueno, siguen ahí participando. Es lo que puedo hacer, porque vamos, es lo que saco de aquí. Bueno, se ha hecho algo parecido desde Unidad Popular, desde la red de Unidad Popular. Espérate, ahora no dan estas, Mariana, ahora no estas. Bueno, pues, ya que lo ha dicho, le voy a decir. Es que cuando se les propone luego hacia la Izquierda Unida y pasan de ti, pues perdona que te diga, yo contesto, porque tonta no soy y mis ovarios tengo, ¿sabes? Para, si te tengo que dedicar un tuit medianamente educado, pues te lo dedico. Y ya si quieres sacar, tengo otras cuatro cosas, pero medianamente educado. Perdona, o sea, vamos, yo lo hago así, ya se te ha ofrecido negociar, porque a estas alturas tenemos que estar negociando con Podemos, no discutiendo sobre, es que Izquierda Unida os ha dicho de nada de la China, no, teníamos que estar negociando con. ¿Y dónde está la hospitalidad de ahí para decidir lo que se publica y lo que no desde las redes sociales? Sí, 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 no puedo hablar, no contestes. Hay que pedir palabra, ¿vale? Y si no es que entonces entramos. Bueno. Ya se me ha grabado ya. Lo que iba a decir, entonces, ¿qué se va a saltar? Las negociaciones que ha hecho IU Federal, IU Cantabria, porque no lo entiendo esto, no sé. Hay un organigrama, ¿Esto que es independiente o cómo funciona? Vamos, a mí que alguien me lo explique, porque oye, igual es el problema, que IU Cantabria es independiente al resto y entonces ahí están las cosas. Entonces me cojo y me callo. Pero creo que IU Cantabria por sí misma todavía no puede tener ese tipo de decisiones. ¿Ese CPR ha sido elevado a lo federal? No sé. Ejemplo de democracia de momento creo que no estamos dando, por lo visto, ¿no? Y transversalidad y no sé cuántas cosas más que por lo visto nos hemos saltado en las anteriores primarias. Iván Luis. ¿Voy ahora? Sí, sí, sí. Vamos a ver, de nuevo vuelvo a decir que la propuesta no fue mía. Vuelvo a decir que la propuesta de primarias no fue mía. Tengo una sensación de ser cabeza de turco aquí. Siento estar tratando como un cabeza de turco. Os dirigís a mí como si hubiese sido yo
el gestor de tal historia como si hubiese sido yo. Yo me limité a votar y un momento a defender. No fue una propuesta mía. Vuelvo de nuevo, vamos a ver. ¿Alguno de los que aquí presentes puede leerme en los documentos y en los actas donde ponga que se ha ratificado que se aceptaban las primarias del 20 de diciembre? En cualquier parte. ¿Alguno puede decirme que es que ratificar cuando no viene un acompañante diciendo que los nodos decidirán? O como en el caso que digo, evidentemente no he querido leerlo porque no quería sentarme, pero lo leo determinadamente y vamos a ver qué conclusión sacamos todo aquí de lo que quieren decir aquí. Entendemos que los tiempos no permiten nuevas primarias, aunque lo defendemos como parte de nuestra esencia. Entendemos también que en caso de no realizar nuevas primarias debe darse por válidas las realizadas antes del 20 de diciembre. No creo que por haber evitado de leer el párrafo anterior haya tergiversado yo nada. Y yo estoy diciendo que siempre cuando hay en una conjunción, cuando hay un condicionante, como es en este aquí en el caso de, eso es un condicionante que se centra en el caso de que no se celebre en ningún lado, lo cual deja la puerta abierta para que se pueda andar en cualquier lado. Bueno, pero tampoco quiero entrar en esas, pero lo siento mucho, me has llamado caradura. Me has llamado caradura, muchas gracias. Muchas gracias. Yo cuando digo, y tú lo sabes, y prácticamente lo saben todos aquí, esas listas del 20D fueron elegidas desde la cúpula, desde arriba. Unas personas la eligieron. Luego todo el proceso que hubo detrás para elegir elegidas y votaciones, claro que fue democrático, faltaría más, pero fueron elegidas desde la cúpula, desde arriba, no desde abajo, no desde la horizontalidad y no desde lo que estamos defendiendo desde abajo. Es por lo único, y es lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir. Si os presentáis en estas primarias, presentaros, mi voto lo tenéis, porque sigo considerando que sois los mejores representantes que hemos tenido, pero la forma de ser elegido anteriormente no fue la mejor forma. Seguís teniendo mi voto, lo tendréis y tendréis el de muchos. Estoy convencido de ello. Yo lo siento mucho, es que yo en Izquierda Unida no represento a Unidad Popular de ninguna de las maneras. Son dos aspectos completamente diferentes. Yo no voy representando a Unidad Popular. Yo no represento a Unidad Popular en Izquierda Unida. Yo en Izquierda Unida estoy porque soy de la Asamblea Santander. Y soy cupo de la Asamblea Santander. Y yo allí no represento a Izquierda Unida. En el CPR no se habla de Unidad Popular. No se habla de Unidad Popular. Aquí no es el espacio en el cual se tiene que hablar constantemente ni de Izquierda Unida, ni del CPR, ni no del CPR. Este es un espacio de Unidad Popular. Si hemos estado defendiendo hasta ahora la independencia de cada organismo, que somos entes diferentes, ¿por qué estamos cayendo ahora en el error de hablar aquí de Izquierda Unida, de Izquierda Unida? Yo, sin embargo, a lo de las primarias, yo a las primarias esas las considero un complemento. Yo no creo aquí que nos hayan mangoneado, las considero un complemento realmente. Considero un complemento. Hay una herramienta, hay un mecanismo que tiene y se ofrece, y son, he dicho antes, abiertas. Van a votar los afiliados simpatizantes y se da la posibilidad a los que no son simpatizantes de Izquierda Unida y que pertenecen a Unidad Popular, se les da la posibilidad de mandar un correo que se hará uso de ese correo única y exclusivamente para esa votación. Y creo que lo he dicho antes y lo repito porque ahí hay personas que no estaban cuando lo he dicho. Sin embargo, hay otra propuesta y mira, os va a aparecer. Hay otra propuesta que dijeron que la haga aquí, que igual que se ha delegado en el estatal, en IU y en Barreda, en las negociaciones, que se delegue aquí en Bruno, que posiblemente será el que mañana que hay otro CPR será elegido también para las negociaciones. Que lo aceptáis o no lo aceptáis, no sé qué. Yo he hecho la propuesta, yo me he comprometido a hacerla y la hago. Vale. Y luego, perdona, no termino. Es un poquito complejo el poderlo decir, pero vamos a ver, UP no forma parte de la coalición porque no puede formar parte de la coalición. La que forma parte de la coalición es Unidad Popular en Común. UP, o sea, Unidad Popular, no puede formar parte de una coalición porque no tiene entidad propia. No es un partido, es Unidad Popular en Común la que es un partido transversal. Y es la que si veis en todos los anagramas y todo lo que va a venir, todos van a venir los logos de todos los partidos que van a venir a la papeleta de voto, es la que viene UP en Común. Porque Unidad Popular no tiene entidad ni jurídica ni nada. O sea, no somos nada. Es simplemente para recalcar.
Y de verdad, os digo de verdad, hablemos de unidad popular. Esto no es un espacio para hablar de Izquierda Unida, porque no creo que sea que proceda. Aparte que, curiosamente, es que curiosamente aquí ya hay más del 90% que estamos formamos parte de Izquierda Unida. Vale, sí. Marcos. Sí. Bueno, yo no me voy a enredar en muchas cosas, voy a ir al grano y sin molesto, pues lo siento. Desde hace mucho tiempo, no sé, ahora no recuerdo, pero antes de octubre, ¿verdad? Empezamos a montar esto, ¿no? Y entonces teníamos varias dificultades, ¿eh? Sí, julio. Junio, pero bueno, más ya después del... Sí, septiembre y así. Teníamos muchas dificultades, especialmente una persona que nos creaba muchos problemas. Esa persona era de Izquierda Unida y era así de claro, hay que hablar de claro. Yo soy castellano, que hablo. Y entonces teníamos otra persona que estaba intentando trabajar y trabajando, que era Luis, y Rubén nos fastidiaba, hablo claro. Nosotros potenciamos y confiamos en el valor, y el hombre trabajó y por fin nos dio las claves, el otro, en fin, eso ha sido nuestro tejemaneje. Es decir, la evolución era una lucha contra alguien que no había, pero sí había, y que nos creaba muchos problemas al mismo tiempo que tuvimos que lidiar con aquella otra gente, que a mí personalmente me causaron un herpes zóster que tardó en durar 5 meses. Las cosas son las. Digo, el Paco Nadal, pues. Y mientras tanto teníamos a Luis Valor que estaba intentando trabajar en aras de consolidar, articular, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a estas alturas, vamos a Valladolid, escuchamos todo lo mismo, no hay interpretación ni exégesis bíblica, es una interpretación literal del acuerdo, porque estábamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y escuchamos lo que escuchamos, escuchamos que no podía haber primarias porque no era conveniente, todo el mundo nos gustó porque nuestra filosofía, Izquierda Unida es una cosa, Unidad Popular otra, y de repente pues nos encontramos que hay un CPR con un lío terrible y que aparecen los individuos que lanzan la idea que son el Crespo, la Crespa y desde Unidad Valor, desde Unidad Popular, Luis Valor. Así hay que hablar, que les apoyan. No tenemos con hostias, es así. Que efectivamente a lo mejor Luis lo hace con una interpretación exégesis bíblica del Acuerdo de Valladolid, seguro. Yo no voy a perder el tiempo en recordar el Acuerdo de Valladolid. Esto para lo único que sirve es para el doble propósito, que el Crespo, la Crespa y a lo mejor otros, ahí no meto a Luis, tienen que joder la Unidad Popular y joder Izquierda Unida. Punto y dios. Y el que no lo vea así, está jodido. O tiene mala vista y que se gradúe, porque las progresivas van muy bien. Entonces, lo demás es un punto cuento. Os podéis enzarzar toda la tarde en la interpretación, pero el tema es que Luis Valor, a lo mejor, te voy a dejar el beneficio de la no traición, iba a buscar castañas y se encontró con el Crespo y la Crespa que van a otra historia. Esa es la realidad. Y por el módico precio de un CPR indigno, ilegal y absolutamente extraño, se consiguen dos cosas de puta madre. Primero, quitar gente que molesta, como son Sergio, Merche y no sé quién más, a lo mejor yo, y por otro, apoyar a Luis, que a lo mejor está resentido de cómo se hizo la lista aquella, por lo que dice. Conclusión, ¿a qué sirve esto? Pues para meternos en un proceso de 6 o 5 días, no sé lo que queda, en un lío terrible, y para que el Crespo, la Crespa y la duda del valor consigan cosas extrañas a los objetivos que unas organizaciones populares requieren. No hay más, ni menos. Les importa tres cojones todo y están preparando las siguientes elecciones municipales para pillar. Espero que Luis Valor no esté en eso. Lo dejo ahí. No me gusta atacar a la gente. Pero desde luego que con su actitud le ha servido muy bien al Crespo, la Crespa y los crispines populares que existen en la vida. La vida es así. Y si estuviera aquí, se lo decía igual. ¿Eh? Claro que en castellano, no se os hacéis en nada. Eso es así. Y algunos llevan mucho tiempo y me conocéis. Y siempre decís, tengo muchos defectos, pero alguna virtud, que las veo bien. No voy a juzgar las cataduras morales de otras personas. La de Luis, pues no me gusta. Que le ponéis un nombre de no sé qué, pues bueno, a mí no me gusta. Que él no fue el que tal, pues claro, ahora nadie mató a César. ¿Eh?
era igual, no fue, pero desde luego no contribuyó, y desde luego no eran los acuerdos de Valladolid, era otra cosa, o a lo mejor él vio el momento de hacer unas elecciones como él cree que hay que hacer, no lo sé, yo meterme en la cabeza de la gente, no sé, soy sociólogo, psicólogo, no, la verdad. Entonces, maniobra del Crespo y la Crespa para destrozar Unidad Popular e Izquierda Unida, y por el módico precio de meter a la gente en danza, eso se puede conseguir o no, depende de nosotros. ¿Qué hacía una persona de Unidad Popular allí? Pues no muy buen papel, me parece a mí. ¿Él no podía cambiar la correlación de fuerzas? Pues se podía haber cargado la muñeca, no lo sé. Es decir, yo me hubiera marchado, nada más. No, ¿qué quiero decir? Cuando hablamos de las listas que se hicieron, las listas eran abiertas, ¿eh? Yo hice una lista. Yo propuse a Fernando si quería estar, yo propuse a Marcos si quería estar, yo propuse al Senado una lista. ¿Cómo que de las cúpulas? Hombre, si me consideras de la cúpula, pues sí, en ese momento era de la cúpula y sigo siendo de la cúpula. Pero la gente, que yo sepa, se podía presentar el que quisiera. Hay gente que se presentó y la gente le votó más o menos. ¿O no fue así? Entonces, ¿cómo van a ser que no se podía presentar nadie? Se podía presentar el que quisiera en esa lista. Tú te apuntabas ahí y participabas en las primarias. Porque más un chaval que sí que estaba también en la lista, pues no salió. Y se quedó como suplente porque no le votaron. Claro, claro, sí. Y en la lista que yo llevaba también estaba Beatriz y no salió. Y salió Alfonso. Vamos a ver, ¿cómo que no eran abiertas? Eran abiertas, se puede presentar todo el mundo, hasta Felipe González hubiera querido, se puede haber presentado ahí. Entonces, no digamos que se hicieron mal, se hicieron como se hubieran hecho en cualquier momento. Un sitio para poderte apuntar y poderte presentar. Nada más que eso quiero decir. Vale, Fernando. Bueno, tengo que salir de este tema, creo que también en el CPR, claro, todos pues veremos aquí por las ventoleras que me lleva, pues también me parece que se ha intoxicado con el tema de la lista. Es decir, primero, se ha falseado por lo que me ha llegado, o sea, por ese incierto, que no haya estado que me corrija, que parece ser que incluso ahora la plataforma, que salvo Alfonso García Oliva, todos los demás íbamos en plataforma, cosa que no es cierta, hubo dos personas, Pedro Bárcena, Gregorio Abascal, me parece que se llamaba, si el que está hablando, y Alfonso García Oliva, que no íbamos en plataforma. Pero los amigos es una plataforma que además se aceptó en su momento lo que se dijo desde el principio. No valen listas cerradas y bloqueadas, queremos un sistema de listas abiertas. Tú votas a cada persona, puedes componerte, digamos, un menú como te guste, en lista Senado o en lista Congreso. Lo que pasa es que, digamos, quiero recordar que vino un poco de Madrid, pues se hizo la propuesta de que, bueno, se podían formar plataformas, de modo que diga, si tú, yo y tú, pues va, sepáis que vamos juntos, o sea, nos apoyamos. Ahora, me puedes votar a mí, a ti y a Sergio, por ejemplo. O sea, era como se funciona. No sé qué tiene que ver ahora, si es que eso se está sirviendo de excusa para discutir también la legalidad de las elecciones del 2020. Bueno, efectivamente, tenemos que hablar de Unidad Popular. Claro que estamos hablando de Unidad Popular, lo mismo ha hecho. Joder, es que el problema es que tenemos primarias. Tenemos un punto muy importante que es un hoja de ruta electoral, primarias. ¿Qué hacemos con las primarias cuando también te están diciendo que se ha tomado un acuerdo, un CPR, sin orden del día, de Izquierda Unida, que se me está diciendo que se repite unas primarias, que vamos a un contexto que no es ni siquiera propiamente de Unidad Popular? O sea, la soberanía de los nodos es que aquí tenemos que estar decidiendo en estos momentos, y esto está abierto a toda Izquierda Unida, a todas las organizaciones que lo forman, esto de Unidad Popular, están decidiendo qué pasa con las primarias. Y resulta que tenemos ya esto precocinado, con todos los apuntes que vamos tomando. Vamos a ser serios. O sea, aquí lo que estamos ahora es discutir. Ahora, el problema es, llevamos un cuento de siendo un poquito antes, la de Dios es que estoy aquí discutiendo, cuando esto, si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido el sábado, estaríamos hablando primarias sí o primarias no. Si es primaria, sí, sería en el ámbito de Unidad Popular, y lo que tenemos que estar es viendo qué instrumentos, qué herramientas disponemos ahora en estos momentos para, en tiempo récord, con todas las garantías que luego en 20 de diciembre, repetir un proceso de primarias. ¿Cómo lo decidimos? Si esto no está condicionado, a mí, que me lo expliquen. Porque ahora, esa es la propuesta. Vamos a la verdad. ¿Primarias sí o primarias no? ¿Qué decide el nodo de Cantabria de Unidad Popular? Es a lo que estamos. Ahora, olvidémonos de lo que pasó el sábado. Ahora decidimos, por ejemplo, que no. Yo propongo
pactar un nuevo plan inmobiliario. ¿Y ahora cómo lo relacionamos? Porque es que el problema es que todo esto hay que encajarlo entre las distintas organizaciones que forman parte de Izquierda Unida y después llevarlo al ámbito de la coalición electoral, a ver con Podemos, con ECO y con quien sea. ¿Cómo lo llevamos? Yo le propongo, vamos a tomar, vamos a dejar de discutir y tomamos la decisión. ¿Primaria sí o no? ¿Ya está? Yo quería... Ah, ¿votamos ahora o sí? Sí, vale, tenía yo el turno de palabra. Sí, sí, estás después de mí. Vale, yo quería hacerte una pregunta que me contestes así yo hago una propuesta. Has dicho que a Bruno elegido para negociar por UP con IU... Posiblemente salga mañana. Sí, que pero no por UP. O sea, con IU. Entonces nosotros, ahí va la pregunta, nosotros tendremos que elegir a nuestro candidato para negociar, hablar, conversar o tener un mero diálogo con esa persona, ¿no? ¿Con qué persona? Con el que escojan, con Bruno o con Juan o con el que pase por la calle. Digo, tendríamos que escoger nosotros una persona, ¿no? ¿Y nuestra participación del comité de campaña? ¿Cómo se integra eso? Eso es mi pregunta. Hecha esa aclaración, porque yo creía haberlo entendido así y veo que voy bien, vale. Yo desde aquí, desde UP, para que vean que es una propuesta no viciada, cosa que no veo por parte de IU, propongo a una persona que no tenga nada que ver con Izquierda Unida, que solamente sea de UP. Me da igual quién sea, pero una persona que no tenga nada que ver con Izquierda Unida. Yo, pero no, incluso está bien, correcto. ¿Dónde ocurre que un comité de campaña se le venga imponiendo a candidatos, sobre todo a candidato en cabeza, los candidatos con cabeza en la lista? ¿Qué pasa con la cabeza? ¿Tú, Garzón, te imponen un comité de campaña? Ah, bueno, vosotros lo quito. Si no es beneficio a nadie, yo pensé que era obligatorio. Por abrir, en fin, voluntarios, en torno de esta unidad popular, que integra el 80-90% global, son de Izquierda Unida, voluntarios, pero creo que son los candidatos los que también tienen algo que decir, ¿no? Sobre cómo quieren comunicar, con qué personas. Pues lo borro, porque yo lo había. Palabras, lo había entendido yo mal, entonces. Sí, entonces ahí queda mi aclaración. Dicho esa propuesta, y segunda propuesta, ya lo he dicho en el grupo de organización y lo vuelvo a decir en la asamblea, a ver si así llega en el acta y todo el mundo lo cogemos. Creo que en el grupo de organización tendría que haber más de un administrador. Punto. No sé quién está tomando acta, pero que quede claro. Porque yo estoy en un grupo de otra organización y los administradores, de hecho, somos todos. Tampoco digo que haga falta que aquí todos tengamos tal, pero yo lo veo lo más transparente, transversal, democrático y todas las palabras que no queráis poner, pero al final eso es un grupo cerrado y lo he dicho ya en el WhatsApp. Es que es Bruno, ¿no? Solamente tenemos uno. Solamente hay uno, no hace falta que sea algo. Vale, Luis, ya te toca. Bueno, en lo que acabas de decir, por empezar por ahí, lógicamente, aquí si se decide que uno tiene que ir a negociar con el que negociar, tiene que salir de aquí, no va a salir de otro lado. Eso es lógico y normal. No hay nada que ver. Yo vuelvo a decir de nuevo que vamos a ver, si el hecho que dicen que se enteran y llegáis, si el hecho de levantar una cartulina roja así y votar a favor es apoyo o posicionarse, sí, pues yo he votado a favor. No ha habido nada más. No vas desencaminado, Marcos, no vas desencaminado como siempre. Mi intención iba por ahí. Mi intención, desde luego, que iba por hacer las cosas bien hechas. Sergio, muchas gracias por anticiparte, porque yo iba a decir que he perdido ya la confianza de todos vosotros y que venía a proponer que yo no quiero que dimito como ser representante del Nodo de Cantabria al Centro de Berlín, porque he perdido la confianza de todos vosotros. No confíes en mí, incluso aquí se me ha llamado traidor. Lo siento mucho. Siento muchísimo porque tendríais que estar, todos estáis aquí hoy, tendríais que estar en mi pellejo. Tendríais que estar en mi pellejo, los sentimientos que tengo de vivir aquí. Por un simple hecho, por hacer esto. Tendríais que estar en mi pellejo. Desde luego que no me esperaba esto, ni mucho menos. Yo creo que estoy hablando, yo creo que he actuado siempre con honradez y siempre he ido por adelante. He informado de todo, he hecho todo. He cogido, me he matado en esto, me he matado. Y por hacer simplemente así, se me llama traidor y se me llama muchas cosas más, y que no he querido entrar en lo que se ha puesto por ahí porque creía que no procedía, que no era el sitio de hablar de la este. He metido la pata, posiblemente he metido la pata,
por lo que vuelvo a decirlo, por levantar así y apoyar que sea unas primarias. ¿Tan grave es eso? ¿Tan grave? ¿Me estáis poniendo en el patíbulo simplemente por elegir, por practicar mi derecho a elegir, mi derecho a mostrar una votación, por participar democráticamente en una opción por la cual he apostado toda mi vida? ¿Ante eso me vais a ejecutar, por eso me estáis ejecutando? Pues eso me siento yo como en el patíbulo. Y he metido solamente la pata en la mano, para decir, se hace una propuesta, hay primaria, oye, yo he defendido siempre la primaria y he levantado. Eso es apoyo. Yo no sé lo que os han contado, ni cómo lo han contado. Intuyo quién ha sido, quién os lo ha podido contar. Y sé que todo lo que ha contado, como lo dije antes, sé que lleva, va impregnado de veneno, lleva veneno. Sé que lleva veneno, porque intuyo quién ha sido. Yo no he defendido, y yo siempre cuando he estado en la unidad, he defendido a izquierda, a Unidad Popular dentro de Izquierda Unida, y me he llevado sopapos. Y tú lo sabes que me llevo sopapos. Y sabes que me llevo sopapos por defender a Unidad Popular, por el proyecto de Unidad Popular. Yo las intenciones que tenga la Crespa o el Crespo, lo desconozco total y absolutamente, porque lo desconozco. No tengo ni puta idea. Yo soy un miembro de Izquierda Unida, una filial de Izquierda Unida, que vota en un órgano interno de Izquierda Unida y que a su vez está en Unidad Popular. Y vuelvo a repetir, metí la pata por levantar una cartulina así, y por eso se me está poniendo en el patíbulo. Y lo asumo, mi responsabilidad. Aquí hay que ser perfecto en todo. No se puede cometer ni ese mínimo error, ni ese mínimo error. Por eso digo que te agradezco por haberme anticipado y quitarme el que yo presente a la división. Yo no puedo seguir porque he perdido vuestra confianza. Y me duele mucho. No tenéis ni puta idea de cómo siento yo y el corazón. No tengo ni puta idea. Tengo que estar haciendo un verdadero esfuerzo aquí por no echarme a llorar aquí ahora mismo. Pero ante todo y sobre todo por encima está mi honor y mi honradez. En mi honor y mi honradez. No hay ninguna doble intención en el acto de levantar una cartulina así por apoyar las primarias. No hay una doble intención. Y siento mucho haberos decepcionado a todos vosotros. Lo siento muchísimo, pero vuelvo a decirlo de nuevo. No era mi intención, ni mucho menos. Y ahora me disculpáis porque ahora posiblemente sí que arrepiento que ahora por tus hablar. Continuamos. Bueno, pues entonces lo que toca, porque los tiempos apremian, lo que tendríamos que elegir como representante del nodo, el tema de elegir el enlace con Izquierda Unida, si quieren reunirse con nosotros, y luego el punto del comité electoral. Yo con el tema del representante del nodo, yo plantearía, no desmerezco a nadie, pero yo creo que el más preparado y el que más tiempo igual tiene, para mí, yo pondría la mano en el fuego y no me voy a quemar, porque te la quemo a ti, a Fernando Agunde, yo le plantearía a él, a ver qué es lo que opina. Y luego el tema, pues que sería el enlace con Izquierda Unida, pues que sería alguien que no fuera de Izquierda Unida, que se fuera de UP. No sé cómo lo veis. Sí. Y luego, el tema del comité electoral. Pues bueno, a mí sí que me gustaría currar el comité electoral porque me lo pasé muy bien, a pesar de Bruno, pero me lo pasé muy bien porque aprecié muchas cosas. Y sí que me gustaría participar en ese comité electoral, que vamos, si no lo veis. Vale, eso sí. Vamos a ver, yo el tema de las decisiones que se están tomando, que mañana hay otro CPR extraordinario, ¿vale? Ya veremos. Digo, pero bueno, las negociaciones, las personas que han salido por parte del CPR, que son Leticia y son Bruno los que están negociando, y un abogado, ¿vale? Es la persona, el tema jurídico que está yendo, Andrés o sea, uno de ellos dos, son los que se han nombrado, que sean los que en un momento dado, si no puede ir uno, puede ir otro, ¿vale? Es el tiro. Mañana habrá propuestas del comité electoral, ¿eh? Entonces ya veremos lo que sale ahí, así que tampoco sé. Pero ni qué lo dirás, ¿no? Claro, no, por eso te digo. Entonces, bueno, pues no sé lo que va a salir ahí, ¿vale? En ese sentido. Yo la propuesta que sí que hacía de cara como representante, es decir, a mí de cara al C, pues me parece tan válido Marco como me parece Fernando, es decir, que yo, cualquiera de los dos, seguro que puede hacer un papel interesante ahí. Digo, yo creo que pueden estar tranquilamente los dos, no me parece mal, porque si uno no puede, pues puede estar el otro, ¿no?
Y yo creo que tranquilamente es si él quiere, si Dios quiere, claro, por aquí por esto pone ese apoyo, ¿para qué me mandan más trabajo? ¿No? Pero bueno, que sean ellos los que digan sí o los que digan no. Y en el tema de las relaciones con Izquierda Unida o el contacto, quiere ser una persona independiente, pues aquí los independientes que hay es Óscar y Marcos en ese sentido, ¿no? ¿Estamos hablando de no afiliados o simpatizantes o de qué estamos hablando? ¿Eh? Es que ya si lo quitamos también no a simpatizantes, ya no nos queda nadie. ¡Mira, mundial! Entonces, digo, yo propondría a Marcos, en ese sentido, el que fuera contacto, digamos, con la unidad popular, ya con Izquierda Unida, con la unidad popular, ¿vale? Yo la propuesta que hago. Y luego lo otro que haya propuesto, pues el comité electoral, bueno, pues ya sea quien sea, digo, el que lleve el tema del PIB. No, 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 pues yo te digo, te contesto. Comité electoral, volviendo a las palabras de Fernando, sí. como tenemos que casarnos sí. con Izquierda Unida, pues entonces, para que salgan dos personas aquí, pues para que sean representados en ese momento, tres, en ese comité electoral. Porque yo creo que, tal como van a venir las elecciones, toda ayuda va a ser poca, digo yo, Izquierda Unida, desde cualquier ámbito, pero desde UP se puede aportar cosas. Salgan dos o tres personas. Y yo, yo ya desde ahora me ofrezco. ¿Yo también? Sí. Vamos a ver, un poco la. Debiéramos de aprender de estas cosas que pasan, ¿no? No recrearnos solamente que el barrio se vaya o que se quede. También nos pasaron cosas hace unos meses con personas, por decirlo. Entonces, las cosas no funcionan porque tengamos palo por la organización, siete ensamblajes, o una fórmula extraordinaria de organizativo. Solamente funcionan si hay una confianza o no hay confianza. Digo aquí. Es decir, si estamos todo el rato diciendo que. Yo manifiesto mi desconfianza sobre alguna gente, ya lo he dicho, los nombres y apellidos. Si yo tengo que ensamblar ahora con Bruno y no pienso bien de Bruno, yo no puedo trabajar. No sé si me explico. Quiero decir, hay que ser claros, porque si no, andamos con la recámara, la bruna, el bruno, no. Yo solamente tengo un reparo con dos personas y con otra que dije que lo tuve antes. Entonces, con esos no podría trabajar. No solo no puedo trabajar, sino que además estoy convencido que dos de ellos tienen el claro objetivo de dinamitar estas historias. Bruno no tiene ese objetivo. Nos caerá mal, nos caerá gordo, pero no tiene su objetivo. ¿Queda clara la cosa? Entonces, yo no puedo trabajar, no, lo digo sinceramente, con nadie de vosotros que esté mentando a David Santayana o a Bruno porque nos gusta el tipo de música o si está feo, si no va. Porque tenemos que estar en una campaña echando hostias y allí no se admiten bromas para nada. Con otra fuerza que nos triplica por lo menos. Y que a los dos nos van a dar hostias hasta el carnet de defensa. Entonces, yo estoy con quien sea, pero no quiero saber absolutamente nada, ni de maldades, ni de feos, ni de que no lo hizo bien, ni de que no sé qué. Porque no puedo trabajar, lo siento, lo digo sinceramente. Y llevo, creo que tengo cierta capacidad de trabajo. Entonces, solo pido que desde mi edad popular, si se cierra el saco de angustias hoy y dejamos que lo fundamental es que si Óscar ensambla con Bruno se tiene que llevar bien, porque es que si no funciona, no sirve. No, pero es que es así, que es que no hay hostia, porque si no saltas en mitad de la campaña. Y a mí me han dejado tirado en dos campañas de esta señora algunas personas. Unas porque se enfermaron, las enfermaron, y no fue Bruno. Las enfermaron, era el diseñador de campaña, uno de los mejores que ha habido por aquí, diseñador, gráfico, tal. Le enfermaron, le volvieron tarumba, y a mí eso no me gusta. No quiero ni que te enfermes tú, ni que casque Bruno, ni que empecemos a engarrarnos dentro de 20 días. Yo lo que quiero es, porque es así, es que me lo conozco, he hecho 60 años el día de hoy, ya soy muy viejo. Y esta va a ser mi última campaña, así de claro. Entonces, si ensamblamos, ensamblamos. Si no nos gusta Izquierda Unida, no nos gusta Izquierda Unida, pero cerramos la nariz hasta el día 27 y hacemos lo que se nos ocurra.
y ensamblamos en las comisiones de trabajo, porque hay que trabajar en las comisiones de trabajo. ¿Qué es? Que las va a hacer David y no sé quién, hay que trabajar. Y además tenemos que zurrar a dónde va. A las hostias que nos van a dar y al enemigo interior que tenemos. Tampoco es Bruno, ¿eh? Ya les puso unos nombres. Es esa otra fauna que rodea por ahí. Entonces, o hacemos un sitio de confianza donde la gente esté a gusto, con capacidad de trabajo, que buscar, tú tienes capacidad de trabajo. Bruno también, pues no sabrá muchas cosas. Echa, tira para adelante, también, yo, el otro. Fernando, mucha gente. Es decir, si hablamos esto con Izquierda Unida sin gaitas, funciona. Si hay gaitas, jodemos Izquierda Unida. Y yo para esa historia no estudié, os lo prometo. O sea, me quedo en casa y me mandáis que tengo un cartel y ya está. Si es que hay cartel, ya se me parece bien. Entonces, o tenemos confianza ya desde hoy, sin faltar más, y ya después el órgano sale solo. Es decir, ¿cómo lo vamos a llamar a eso? ¿O Raki Ambar? ¿O Leticia, Bruno, Fernando y tú? Yo qué sé, que me da igual, yo no tengo problema. Yo confío en la gente, hasta que me dan la chapa y luego pues les muerdo, pero soy así, nada más. Bueno, yo había apuntado mi libro para... de turno de parar, porque yo proponía que no fuesen de EIU, pues para que, a diferencia de ellos, no estuviera viciado, o sea, sean independientes. Capacidad de trabajo y de dejar a un lado los enemigos interiores o enemistades, creo que aquí hay mucha gente que tiene y que tragamos a pesar de muchas cosas, porque yo a veces tengo que hacer tragar para adentro. Pero yo creo que espero que no esté viciado. Me hubiera gustado que Izquierda Unida hubiera hecho lo mismo, pero bueno, estamos viendo que no. Entonces, bueno, pues vamos a dar ejemplo y vamos a que sean más de una persona por el trabajo y eso, que una persona igual se ve de repente sofocada y que sea más de una para también tener más de una visión, que siempre cuatro ojos ve más que dos, pero que sean eso, externos. Y vamos a darles un poco de ejemplo también y que vean que a diferencia de ellos queremos colaborar y trabajar y sacar esto para adelante y no llevarnos medallitas a casa. ¿Qué tengo que decir? No tengo palabras. ¿Más? No, yo de momento no tengo apuntes. Entonces, ¿qué hay? ¿Quién representa de todo, no? Y de... El tema de enlace, ¿no? Que sería Marco. ¿Tú, Marco? A mí me da igual, si vosotros estáis en el tema, yo funciono. Ahora, si no, pues... Entonces, o sea, quiere decir que estemos en el mismo barco, que sí, el mismo, no tiene... Que luego después, vale, pues hacemos una asamblea y nos criticamos mutuamente, pero ahora no podemos hacer eso. Tenemos que tirar el carro. Yo en esas... Oye, primero que se empezaba a criticar esto. No, pero yo trabajo más, ¿eh? No. Le toca a Fernando, chico. Pero del norte no le incendia a los dos. Sí, he planteado que seas tú y Marcos. Si él quiere, no va a dar más cartas. Si quiere, digo. Bueno, yo. En fin, yo siempre haciendo lo que estoy diciendo. Podría aceptar, pero necesito un suplente Israel. Es que no sé cuánto durará mi padre, pero esto estamos en una etapa. Yo ya estoy invertido en la noche de la vida. Entonces, yo no sé si se puede durar mucho, no se puede durar, pero bueno, va a haber un momento que ir a Madrid, no sé. Sí. Entonces, por eso digo que conviene que si está llamado de respaldo, sobre todo esta temporada. Probablemente ese respaldo, ese, no sé si el segundo, va a ser probablemente el primero del titular. Pues yo sé casi que va a ser más el suplente que el titular. Pero porque ahora mismo metemos en campañas y tal, no sé. Y Rodríguez dice que sí, está encantado. Bueno, pues es un suplente de todo. Bueno, yo nada más por suplente es un titular. Así es.
lo que se metió aquí que se metió. Para que se lo diga mi madre. Bastante difícil. Oye, Óscar, entonces hay que llamar al CEN de Madrid, vale, al CEN, perdón, de Madrid, el estatal, está en Madrid, para mandar, ¿sabes? Para mandar quiénes son los dos enlaces ahora, ¿vale? Y que les llegue la información y quitar a, Luis Valor de ahí. No sé, está claro. Pero si quede constante que se quede ahora. ¿El correo tuyo es el mismo? ¿Puedo mandar el correo tuyo a la estatal? Sí, pero vale, entonces el asunto CEN está solucionado, ¿no? Ahora los que van a ir al comité. ¿Cuál? ¿No? Ah, no, ¿qué? Ya lo he decidido, ¿no? Dicho, ah, no sé qué me ha dicho. Oscar, que son los que. Pues me había perdido eso. Bueno, en el tema del comité, yo lo que quiero decir es: vamos a estar un poco pendiente de Marcos. Marcos, lo que nos diga. Cómo se va a estructurar el comité y tal. Para ello, tendrás que tomar contacto con. Con quien sea, Bruno, con Leticia Bruno y Andrés. Leticia, ya os, vale, pero mañana van a salir, ahí se dice ya en grupo, no sé lo que va a salir mañana. Claro, pues ya mañana, que hasta ahora, lo seamos. Y me di la posibilidad, y me barajar la posibilidad de por lo menos reunirnos, los cinco, a ver qué. Tenemos, digamos, que ratificar esto. Hay algunas cosas que ratificar es optar, porque no es, por ejemplo, sobre todo el tema de las primarias. No sé si lo habéis mirado estas enmiendas del final, no eran muchas. Si tenemos que dejar en blanco las enmiendas, las dejamos en blanco, pero por lo menos creo que tendremos que pronunciarnos sobre el tema de primarias. Y lo otro. Y el resto, pues no sé, creo que más o menos podemos decir que sí a todo, ¿no? Los que estuvimos en varias provincias. Creo que más o menos ya alternativas, no hay muchas en las temas de las primarias, sí o no. Y luego las enmiendas, pues peganistas. Sí, hay alguna cosa, asamblea estatal, de una vez o una vez al año, se cambia la comunidad con el CSE, pero tiene dos años, no los años que no, hace un año, no sé. Sí, a mí también me pareció, esa parte de un año, pero no, a dos años. Es un congreso, casi. Y tanto. Bueno, no sé, te pasó lo de las primarias, y fui que sí a la. Este más propuesta de los vale, ¿vamos ahora, ya? ¿El de finanzas? Sí. Bueno, la participación de la enmienda de la totalidad y aportaciones de la Asamblea Estatal, tengo que estar en bien, ¿no? O sea, sí. Informe de bueno, recompensado, entonces también, ratificación de acuerdos 3, primarias 4, balance de solicitación de relaciones y de izquierda unión que ya cumple la Cantabria, no sé si es tú. Nos damos ya por hecho. No, pues ya también está hablado, ¿no? Pues sí, el comité está, está hablado, ¿no? Pues finanzas. Finanzas. Bueno, yo le estoy echando una mano a policía y, bueno, la verdad es que dado un poco de los comités coordinados. Sé que tenemos una deuda con el estatal de 35 euros. Por el tema de que teníamos que aportar a la Asamblea de Valladolid. No sé si se ha pagado o no se ha pagado. Y luego, el tema, se debían 20 euros a los chavales de, bueno, a los de la Junta Comunista y toda esta gente, que los organizaciones republicanas, por el tema de los carteles. No sé si se ha pagado o no se ha pagado. No, pero yo me he puesto en contacto con la persona que tengo que pagarle y todavía estoy esperando a que me conteste. Si es que pagan a mí, que yo soy. No, pero yo las cosas las he pagado con recibir facturas y cosas de esas. Es la costumbre que tengo. Cuando la he pedido, no, nadie me ha dado contestación. Yo no pago nada sin recibir ni factura. Es una cosa, una manía, ¿verdad? Sí, no, no, ya te lo digo yo y me le firma. Si quieres, te lo digo por no darte trabajo también. Sí, sí, intentamos. Vale. Le debemos 50 euros a mí, que pagué los carteles de. ¿Qué los carteles aquí? Si quieran, de la. De todo el tema de la campaña del TTIP, ¿no? Campaña del TTIP. No me los debéis porque os doy a
los dos y la repartieron. Bueno, pero digo que se pagó, no hay deuda. Pues como veréis, estamos en mínimos y tenemos la deuda de, porque yo sí me creo la deuda de Izquierda Unida y de la anterior, las anteriores elecciones, y hay que pagarlo. Dicho lo cual, yo también tengo que añadir deudas. A ver, espera, que me estará llevando. Bueno, no lo sé. Tenía que levantar la mano, que también tenemos deuda con el plan B, puesto que acto, panfletos, pancarta, eso conlleva un dinero. Todavía no está cuantificado. Porque no tengo las cuentas. 150 euros, pero no entre todos. 150 euros entre toda la comisión. Más los viajes de Tom Kuchat y... No, pero eso se lo pagan ellos, que tienen mucho dinero. Bueno. Todos son eurodiputados, algunos están en de asesores. Ah, claro. No, ha dicho la Beatriz, dijo que no se le cobraba nada. ¿Y el otro? Yo creo que Tom, creo que también, pero... Bueno, pero de momento ya tenemos eso, que yo no tengo sus facturas, así que no se lo pagan. Bueno, pues como veréis, es territorio... sacar pasta como sea, Sergio, el martes que viene, que yo creo que tiene los bonos, ya está el martes, que vamos a sacar los bonos, trabajo militante puro y duro, vienen las elecciones y a la vez que vamos explicando el programa, se podían ir vendiendo bonos para ir autofinanciándonos tanto y pagar la deuda de Izquierda Unida como financiar con nuestras posibles actividades, si es que vamos a más allá de las elecciones. Con lo cual, pues, se os pida, me imagino que se os dará a cada uno un taco de ellos, se pide confianza y responsabilidad, como dice Marcos, y que yo creo que Izquierda Unida aquí, pues, como estamos en el mismo tarro, pues tirarán de ellos. Me imagino que todos. Pues, hasta el día. Si están el martes, pues que nos lo dé Sergio el martes, ya con el grupo pasado nos vamos poniendo en contacto contigo. ¿Y para cuándo va a ser el sorteo? Para agosto, para el 26 de agosto. Es decir, que hay tiempo suficiente. Pues sí, hombre, en las elecciones se venderá. Los gastos de la asamblea, los tratamientos y demás, la chica está de cabezón, no sé. Aquí cada uno que va por su cuenta y con cuenta propia. Bueno, tengo yo, pero vale, porque si tiene turno de palabra, le contesto. Ahora le contesto, vale, Sergio. Vale, y por mi parte, finanzas, ya. Sí, yo voy a contestar a Fernando, pero sí. Vale, el tema de los bonos para el martes va a estar, ¿vale? Es que ha tenido bastante trabajo y no podía sacarlo, porque tampoco teníamos mucha presa. Entonces hay una fiesta importante que va a dar a Gildas, que sí que aprovecharla, porque esa fiesta va a los cientos de miles de personas, no, cientos de miles, sí, 2.000 o 3.000 personas van a esa fiesta. Yo ahí vendo bonos de Interpol. O sea, cientos de miles. Cero más aquí. Cientos de miles, sí, es en matemáticas siempre sorprende. Bueno, entonces, pues que ahí se puede aprovechar a vender bastante, ¿no? Yo lo que quiero dejar claro un poquito en el tema este de lo que dijimos de financiar la campaña de Izquierda Unida, que tenemos que pagarla como P, el tanto por ciento que tenemos que poner de esos bonos que se vendan. Eso es lo que quiero dejar claro antes aquí, de empezar a vender un bono. Yo soy de los que propone que el 90% de lo que se sacase debería ir a pagar en tiranidad lo que se ha pagado. Y el resto, que sería el 10%, repartirlo entre un P y decir, mira, eso sería lo lógico. Porque claro, usted no ha pagado un punto duro, ¿vale? En toda la campaña. Y son 2 millones de euros, ¿vale? Entonces yo creo... No, no es así, que te veo funcionando. Bueno, si te voy a dar una explicación, yo estaba en finanzas en UP, estaba ahí en finanzas y ahora te doy la explicación cuando me toque contestar. Bien, entonces digo, porque no solamente los 2 millones, es también lo que se ha gastado aquí, en la campaña, lo que nos ha costado la campaña de Izquierda Unida, Unidad Popular aquí, que también eso te lo podría decir Leticia mejor que yo, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que propongo es que el 90% vaya a financiar la campaña del BTD y el 10% el resto dividirlo entre Izquierda Unida y UP. Porque van a vender también militantes de Izquierda Unida, claro. Las asambleas por ahí donde le llegamos UP, que son muchas, pues ahí va a vender la gente de Izquierda Unida. Bueno, esa es la propuesta que yo.
Vale, me toca. Primero, bueno, si quieres hablas de la Chamboli, o sea, ahí cada uno por su cuenta y propia y ya, vamos, yo me estoy enterando ahora. Okay. Este gasto. Va contra. Vale, bueno, pues es una pregunta que sí, espero que la verdad. No lo sé. Yo no, eso no se dijo ni se habló en ningún momento. El que iba, iba por su cuenta y propia. Hemos ido nosotros por nuestra cuenta. O sea, que no sé. Yo, vamos, que es que tenía noticia nueva ahora mismo. Me estaba cayendo de camino. Vamos. Vale, y contestándote a ti, evidentemente, al cooperar con Izquierda Unida, me dice que no, pero a mí el 90% me parece exagerado, puesto que nosotros también necesitamos algo de financiación para poder movernos ya simplemente, porque nada de cómo lo vamos en el plan B es dinero, en los republicanos es dinero, es tal, es... Entonces necesitamos algo más de dinero, porque otra forma de autofinanciación tampoco encontramos, entonces bueno, pues... Yo creo que ese porcentaje hay que bajarlo. Estoy totalmente a favor de que hay que colaborar con Izquierda Unida. Comento lo que se habló en finanzas en la Asamblea. Allí las finanzas, cada uno se autosubvenciona como buenamente puede. Unos hacen donaciones, otros ponen huchas, otros venden bonos y otros hacen pulseras y las venden. La idea no era en ningún otro sitio, allí abiertamente nadie dijo que iba a colaborar en la deuda, lo cual a mí me pareció mal y lo dejé dicho. Pero yo creo que estamos dispuestos a colaborar, pero no a ser aquí tampoco tontos, porque nosotros también necesitamos autofinanciación. Vamos, o sea, que yo le estoy muy agradecida a Izquierda Unida por haber puesto la pasta, pero vamos a ver... tampoco nosotros, Cantabria solamente, podemos cargar con esa deuda. Entonces, a mí el 90% del porcentaje es casi el 100%. No, es el 10% menos. Sí, ya, pero... no, sí, la deuda también la sé hacer, pero a nivel de dinero no es tanto dinero lo que me queda. Porque lo hay que pagar los bonos también. Claro, y luego eso conlleva a que nos quedemos nosotros sin dinero y ya no podemos volver a vender bonos dentro de 2 meses porque nos van a decir, bueno, ¿qué hacéis con los atoleados vendiendo bonos? ¿Qué hacéis? Vale, no sé quién de nosotros había levantado la mano, si es que esta que estaba hablando, así que bueno. No, bueno, a mí es que 10, 9 me parece muchísimo. Yo seguiré pues, acá, 75, 25. ¿Por qué? Pues porque UP, vamos, sí que Izquierda Unida siempre lo ha puesto, pero mira, yo te pongo el caso, por ejemplo, del 14 de abril. UP. Y eso que había gente que tenía doble militancia. Nosotros no hemos montado ninguna fiesta de ningún tipo. Ni todas las organizaciones que estaban, casi todas, estaban con su organización, con sus fiestas. Con lo cual se estaban autofinanciando. Claro, si eso se une de que mucha gente de Izquierda Unida estaba con UP, pues pienso que es una poca diferencia con ellos. Con lo cual, sí que hay que pagar la deuda. Pero ojo, que tampoco nos tenemos que ahogar nosotros si queremos ir avanzando en nuestra estructura, si es que la queremos, si es que la queremos tener. Por eso yo lo que planteo es el 75% para pagar la deuda y luego el 25% nos juntaríamos para reunirnos. ¿Pero por qué? Porque la misma gente de UP es de Izquierda Unida y iba a vender los bonos que vamos a sacar a la venta, por lo cual casi todo va a quedar en la misma caja, menos la minoría muy minoritaria, que somos 3 o 4 UP, desgraciadamente. Por eso es nada más. Vamos a ver, ¿tenemos dinero para la siguiente campaña, para el día 26 de junio, como UP? Pues claro, a ver si resulta que tenemos mucho dinero, pero no pagamos nada. Y somos UP, sí, y defendemos tanto UP, pero resulta que también la campaña del 26 de junio no la va a financiar también Izquierda Unida. Pues entonces, claro, si que nos financia la campaña del 20D, nos financia la campaña del 26 de junio, pero hay que ser solidarios y nos quedamos, pues yo pienso que no. Es decir, vamos a ver, UP tendrá que buscarse la fórmula para poder financiar. Lo que estamos hablando de los bonos, cuando partimos de los bonos era para pagar la financiación, que es la propuesta que yo hice, pagar la campaña que se le debía a Izquierda Unida. Y yo propuse lo de los bonos para eso, ¿vale? Propongo el 90, ¿por qué? Porque además es una ridiculez. Además es una ridiculez lo que vamos a pagar con eso, en proporción, ¿vale?
y me imagino que otros UPEs de otros lados pagarán también y aportarán algo a la campaña. De alguna forma, no lo sé, pero aportarán. No sé. A menos que Izquierda diga que se lo deja gratis, ¿vale? Que yo creo que no es así, pero claro, viene también una campaña el 26 de junio, entonces a ver cómo nos lo montamos para la campaña. Claro, si vamos a aparecer en el cartelito, pues también es muy bonito luego hablar que somos UPE, pero resulta que el dinero tampoco lo ponemos, ¿vale? Es decir, que también si hablamos en esos términos, yo también hablo en esos términos, como yo. Sí, vamos a ver, yo cuando hablo de hacer campaña sí que he hecho campaña, yo he hecho campaña y he utilizado mis medios y yo no he utilizado la estructura de Izquierda Unida, ya veo gente que de Izquierda Unida y yo he utilizado la estructura de Izquierda Unida, digo con eso que yo he quemado mi teléfono en la campaña electoral y he quemado porque me gusta y utilizo mi ordenador cuando tengo que mandar mis documentos desde casa a todos vosotros y no le pido tal. Eso también vale, yo creo. Con respecto a la campaña, pues pasará lo mismo y además es que yo lo he planteado, es que la cantidad de gente que va a ser de UPEU va a estar ahí, o sea el dinero va a estar en caja y lo que no se puede plantear es que por sacar bonos vamos a pagar la totalidad de la campaña o la inmensa totalidad. Y luego, en las actas, que yo creo que las tenéis todos vosotros, se habló de parte de la campaña y parte de la estructura de UPE, no solo para la campaña. Es que lo que estamos viendo es que el día 14 de abril, yo por ejemplo, no saqué ningún cartel porque no teníamos dinero y teníamos un panfleto. Claro, tenemos que estar tirando, por ejemplo, Marcos, 150 euros de carteles. Yo eso no lo veo justo, ni lo veo. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Eso está claro. Por eso un planteo yo que es que 90 días es muchísimo. Muchísimo. Bueno, pues yo remarco un poco lo que vuelvo a decir. Si yo estoy yo remarco un poco lo que he dicho antes. Es que yo vuelvo a decir que estoy de acuerdísimo en que hay que darle dinero a Izquierda Unida. Si es que eso no es discutible, estoy súper de acuerdo, pero no el 90%, porque nosotros nos quedamos sin financiación para poder movernos. Que yo también soy de Izquierda Unida. Que a mí también me interesa que esa deuda se pague, que yo pago a mi militancia y también me interesa, claro que sí, pero ahora estoy en UP. Allí en Izquierda Unida probablemente si estuvieran finanzas le diría, bueno, pues es que hay que achuchar a ver si nos dan algo, porque nos interesa, pues que cada uno vamos a lo nuestro. Eso claro, pero ahora estoy en UP. Yo digo, necesitamos financiarnos para hacer cosas mínimas como carteles, panfletos, que no podemos estar siempre dependiendo de que yo ponga 50, el otro 50, porque nosotros estamos en las mismas condiciones. Entonces, bueno, pues algo para nosotros, que hay que pagar, de acuerdo, lo que hagan los demás sitios, yo te traslado lo que yo escuché allí, ¿vale? Que ojalá no fuese así porque me parece muy egoísta, pero yo también necesito para autofinanciar mínimo carteles algo de dinero, entonces pues eso me parece un 90% exagerado, pero que hay que pagar, lo que hagan los demás sitios, pero digo, lo que me retransmitieron y lo que pareció no era eso, pero bueno, que lo que hagan en otros sitios que me da igual, que es que me da lo mismo, pero nosotros necesitamos algo de dinero para nosotros, para carteles, para panfletos, para si colaboramos en el plan B, para si vamos a lo de los republicanos, para si mañana es el Día de la Mujer y nos da por hacer una pancarta también, para eso. Por eso un 90% me parece que nos va a quedar muy escaso. Y ya tenemos deudas, ¿eh? Que ya tenemos deudas. Y no, ojalá todas fueran de 20 euros. Digo yo, ¿eh? Fernando. Bueno, yo no me voy a apasionar mucho de este tema. Al final, a lo mejor es un poco... No estamos dando vueltas. Quiero decir, al final, ese dinero va al mismo destino. Al final, va a ser una manera de otra, campañas, sacar, en fin, cuestiones. Yo soy más partidario, que lo que dice Sergio, pero soy más partidario de dejar un poquito de remanente, pues nos da un poco más de libre, o sea, 90-75 tampoco es muy diferente, vale, vamos a aguantar. Pero te deja ya un pequeño margen para poder funcionar un poquito. Es más, yo creo que esta vez hemos sido, sobre todo, perdón por la palabra, muy austeros, o sea, no se puede funcionar ya con menos. Entonces, si hasta ahora hemos sido bastante, en fin, aceptables en la gestión, si nos sobra, se va a destinar la campaña, se va a destinar, al final ahora es nuestro horizonte inmediato va a ser la campaña. Entonces, lo único que va a ocurrir es que vamos a tener un pequeñísimo remanente ahí para poder, digamos, nosotros manejar para eso. Lo demás, efectivamente, es que hay que pagar la campaña anterior y la campaña. Y esto es ahora mismo lo que tenemos. De una manera o de otra, o sea,
por mucho que queramos engañarnos, al final son repartos, pero que van a ir casi casi al mismo sitio. Entonces, bueno, yo en principio me gustaría, soy más partidario del 75-25, con el 75-80-20, sería un 75-25, no vamos a contar de todavía, que del 90-100, no porque me parezca mal, del 90-100, o sea, me parece razonable, pero le veo más ventajas. Yo os propongo en ese sentido, además, porque claro, que no los órganos como Mixtila Unida, pero también hay que estar en los órganos a la hora de pagar las cosas, ¿no? Yo sí os propongo que tenía que hacer la propuesta en el próximo CPR, que sea el 80-20, me parece bien, ¿vale? Porque tampoco yo puedo decir, yo propongo lo que habéis propuesto aquí, yo la propuesta que os hago es el 80-20, que lo defendería, pero el 75-25 entiendo que no lo voy a defender, ¿vale? Yo la propuesta que os hago. Que defienda el 80-20. ¿Vale? Es un ¡ah, perdón! Que de cara a la próxima campaña, vamos a ver, vamos a ser realistas, no tenemos ningún, nada de dinero. O sea, ¿qué nos vamos a seguir endeudando? Pues igual lo que debemos ir a la negociación o hablar con IU y decir, oye, mira, no tenemos absolutamente nada. Lo poco que tendremos, lo daremos. Pero claro, tampoco nos podemos comprometer a, yo que sé, a 150 euros en cálculos, teniendo 80 euros de déficit. O sea, es que es ridículo. O sea, lo que igual sí es verdad, lo que tenemos que entender es que nos podemos comprometer de otras maneras también a la campaña electoral. ¿Sabes? No asumir gastos, decir, oye, es que vamos a ver. ¿Sabes? O sea, es que yo creo que si no vamos a estar todo a ver entrando en deuda hasta el fin de nuestros días, que seguiremos en deuda. O sea, yo a la hora de negociar lo que fuese en tema de finanzas, yo iría claro con ellos, decir, oye, es que estamos pelados, ¿sabes? O sea, es que bueno, no nos vamos a hacer cargo de ningún coste de tal. Si queréis, os pegamos los 10.000 carteles, pero no nos podemos pagar. O sea, no, pero eso es a lo que voy. También no, no decir, sí, no, pagamos a medias, tampoco. O sea, es que no podemos pagar a medias, no todo dinero. ¿Sabes? O sea, yo creo que eso quede claro, ¿no? O sea, que es importante. También es una forma. O sea, que ser un poco también lo que decir, sí, pues pagamos esta, pero dentro de tres semanas, de tres meses, vamos a tener el debate de, oye, pues ahora le debemos no sé cuánto y no sé cuánto. Pues, pues sí, con la deuda por delante. Yo quería contestarte, no. A ver, que IU está suficientemente informada de que no tenemos un puñetero de oro. ¿Vale? No costeamos carteles, por ejemplo. O sea, costeamos mano de obra y demás. O sea, es que no podemos costear más. Pero es que hay que separar. IUP y ya vamos a entrar en las mismas. ¿Qué hacemos? O sea, que es un mínimo de para poder colaborar. Yo, por ejemplo, UP está en el plan B, perdona, Y IU, pues ha habido algunas veces que ha ido a las reuniones, otras que no se ha posicionado claramente. Entonces, ¿qué hago? Yo como UP no colaboro porque IU no colabora. Es que entonces me están enganchando otra vez. Es muy poco dinero lo que estoy pidiendo para movernos, para carteles, para poder colaborar, para poder trabajar, que la deuda está, que hay que colaborar, que si hay que poner 10.000 ellos y 20.000 nosotros, vale, yo salgo más horas a las calles a poner carteles, ¿vale? Y te digo que tengo el ejemplo de La República, Izquierda Unida no pone en algunos sitios y yo que no en mi ayuntamiento ponerlos, ¿vale? O sea, que yo colaboro, pero que nos tienen que dejar algo de movimiento, porque te pongo el ejemplo claro del plan B, IU sí que ha ido, pero no se ha pronunciado claramente, IUP hasta ya. Me puso por el WhatsApp la semana pasada que se habíamos quedado un poco las organizaciones y tal, porque él había dicho que sí que estaba en el plan de Izquierda Unida. O sea, que van a colaborar en dinero, pues se supone. Claro. Vale, entonces pues me callo. Pero en principio no han ido a las reuniones ni. Vale, pues así él como tiene la mano para decir que van a colaborar, yo me callo, borro y... No, o sea, si yo lo único que digo es ser realistas, no tenemos nada de dinero. No, sí, pero están súper informados de que no tenemos un duro, súper informados. No coge directo ni a por qué pagar la mitad de un cartel, es que es algo ridículo, es que no tenemos dinero, ¿sabes? Si queréis nuestra ayuda, aquí la tenéis, pero no podemos hacer más, ¿sabes? He pedido yo para la puerta. Sergio y... Vale. Yo lo que preocupo es que la gente de UP les vaya a pegar a Corrientes, Reynosa, Juárez y les va a pegar a Reynosa. No, pero madre mía. Yo tengo un punto, yo es igual ya no, sé, ya no está en finanzas. El tema va pasando igual a varios. ¿Se sabe cómo va a ser? O sea, ¿se sabe algo de la campaña de ayer? Y estoy entrando en varios. Sí que va a ser campaña de separadas, va a ser Podemos por un lado, Izquierda Unida y UP por otra,
que tú ves en los carteles cuando ha venido. No sabemos nada. No sabéis nada. Se ha venido esto. Sí, vale, hombre, eso sí. Si hablamos, pero también se habla de actos conjuntos, es que no se sabe nada de todo. Yo creo que hay que esperar esta semana. Sí, se ha venido. Marcos, ¿qué tal? A ver, Sergio. Está publicado porque hubo ataques a de gente que no estaba de acuerdo con el nombre y toda la comida, y Garzón y varias personas han dejado muy claro. El nombre es meramente, entre comillas, testimonial, pone sí, 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 claro, y cada grupo va a hacer su campaña. Aunque habrá actos comunes, claro, uno. Pues haber algún acto común. Pero la mayoría de la gente va a coger sus carteles y va a poner Izquierda Unida, Unidad Popular, Izquierda Unida, Unidad Segoviana, o como coño lo hago. Y aquí en cartel va a ser IUP o los carteles o todos. Pues lo que venga de Madrid, no piensa que eso no lo vamos a hacer. Eso que se habla de la relación, de hasta qué punto va a ser conjunta la campaña, lo local o no. Todo como... Que eso también lo tienes que negociar, Óscar. A nivel federal, la Asociación Unida tiene un acuerdo de campaña separada de carteles de... pues individualización de las liderazgos y de esas leches, pero que luego a nivel regional, pues hasta qué punto se hacen actos conjuntos o... otro tipo de eventos de campaña, eso se tiene que ver la comisión esa negociadora, aspectos legales y técnicos, ¿no? Algo así. ¿Estatal dices? No, no, lo de Cantabria. Claro. Aquí decidimos si va todo junto, separado. O sea, bueno, ¿hasta qué punto se va a hacer todo junto, sabes? No, pero yo pregunto el tema de UP, no con los amigos morados. Sino con UP va a estar con Izquierda Unida en el mismo cartel, per se, entiendo, o no. Eso sería lo que nosotros propusimos. No, no se va a poner el candidato. Es que no se va a poner el candidato. Y si aparecerá UP, Unidad Popular en común será, porque es el partido que existe. Unidad Popular, como todos existen. Unidad Popular, vamos a ver, hay que aclararse. Unidad Popular es un partido instrumental que no existe en ningún lado más, ¿vale? En ningún sitio. ¿Vale? Lo que existe es Unidad Popular en Común, que eso es lo que está registrado, ¿vale? Y que si aparece algo, será Unidad Popular en Común, si aparece. Sí, porque la gente, por ejemplo, independiente, que no sería... Porque Sol tiene que aparecer, porque Sol que es independiente, claro, no es Izquierda Unida, claro, no, tendrá que aparecer las siglas en algún lado, digo yo, ¿eh? Que ya está en el número 11 en Madrid. ¿Está aquí? Le han puesto en el número 11 en Madrid. El que está en 11 es Santiago. ¿Ratificamos el 80-20 o ya no está lo suficiente? Sí, ¿no? Sí, pero ya te exige todo decir. ¿Alguna maniobra? ¿Tienes algún maniobra más? ¿Tengo marcha? Venga.